Buenas noches, ¿cómo están? Ay, qué lindo, están todos por aquí ya, ¿eh? Día número 12 de Liga Panameña, papá. Pequeño retraso ahí, ustedes saben cómo es la TAN con su internet y acá y allá. Y se la buena, ¿cómo estás, Maya Libertad? Ese bonito Nick siempre me lo acuerdo, ¿eh? Se está, dice que eres un sugar mommy, no, un sugar daddy. La Dama 4. Hola, guapa. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Déjame darle el VIP aquí de una vez. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿O terminó su día? Bienvenida a mi stream. Bueno, dice, vas a tener que hacerme moderador y esa vaina, porque bien esperando a ver si encuentro squad. Ay, 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 ya me saluda por ahí a la people que llegó tempranito, que entra por ahí. Fue July, fue... Iwayayoa, ya la guayta, un foco este nombre tacataca, es Iwayayoa. Bien, bien contento de estar aquí, qué bueno, háblanos, Sapso. ¿Cómo están, señores? Lunes, arrancando semanita, y no voy a demorar mucho, Yo vengo hoy acompañado de una de mis aprendices de mi dúo, Caster, mírenla ahí. Hola, Nai, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, chat, muchísimas gracias por la invitación, mi Duito. Te mando un besito, extrañaba, extrañaba venir aquí a la casita, Ay, ya me quieren sonrojar banda, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy, muy bien, gracias. La verdad es que hemos tenido una semanita algo pesada. Así que arrancamos esta ocasión el día lunes, pero todo bien. Tengo muchas cosas que tengo que hacer, pero estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo, de estar aquí con el chat. Ahí está el Nupsazo, Yulai, Meraki. Hola, hermosa Meraki. La verdad es que estoy muy, muy feliz de estar aquí. Qué bueno, señores, por ahí me avisan si escuchan bien a la señorita presente. Confirme nada más eso para ya entonces arrancar, papá. Aquí estamos ahí contra el time. Como digo yo, contra el tiempo. Pero aquí andamos, ¿sí o qué? Nos acaba el tiempo. Ah, hombre, el tiempo no se nos acaba, se nos acaba. Es la noche, eso es lo que se nos acaba, chat. La noche. Dicen por ahí, la noche es joven, La noche es joven. Ah, ya sé lo que dice. Ya cayó la noche. Como canta por ahí Quevedo. A ver, señores, Nai, ¿con quién arrancamos ahora a las 9:30? A ver, ponle en contexto al chat. Al chat, mira, esa información valiosa solo la tengo yo. ¡Ay, me siento especial! Vamos a arrancar a las 9:30, ya vamos tarde, ya vamos tarde, con Legacy of God en contra de Venom. Ay, 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 sabroso, eso, ay, no se traen, ay, esos ay. Dos se traen ganas, papá. Así que vamos a ver y no, hoy. Y no de la buena, lleva? Oye, tiene picantona la nadie, cuidado, chat. Yo soy turista, como digo yo, Ay, cálmelo, cálmelo. Estoy tranquilito, estoy calmado, Oye, invita a la gente que te siga en tus redes, póngalo ahí, usted que tiene mod, aproveche, promocionese. Ay, 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 ay. Hola, Z. Paso a saludar, señorita Ersagi Games. ¿Cómo está usted? Ella me va a acompañar el miércoles, chat, Ay, yo tengo otra sorpresa. El miércoles. Te traigo sorpresita desde Paraguay, si no me equivoco, el miércoles. Hoy ando con México al ladito mío, aquí a mi izquierda. A su derecha en pantalla. A ver, chat, vayan a seguirme. Tú chiquita. Pero de buen corazón. Bueno, empezamos con el doble sentido, banda. A mí no me digan nada. Yo no dije nada. Yo solo dije síganme. Ajá, sí, sí. Ay, normal. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Cómo estás? Ojito, ojito, este stream promete. Anda, Maya, vela. Maya, tú eres nuevecita aquí. Tú no sabes de dónde te has sentado, Hola, hola, saluditos. ¿Qué pasó, Gaby Pandita? Uy. Han llegando todas las baby sister y las baby sugar y todo eso. ¿Quién dijo doble sentido? Mira, mira, mira el Play Plus presente. Aquí andamos, dice. Me sirve. Cuidado, buenas noches. Mira, mira, Sara y Méndez, todas las niñas llegando. Ay, Dios mío, este chat está lleno de mujeres. Ay, 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 ay. Mira, mira, la dama 4 también. Necesito un chatcito así,
Ah, para que veas. Eso es lo bueno, ese un feito, Yo necesito un chat así con tanta mujer hermosa presente ahí en el chat. Lo que pasa es que usted es guapa, joven. Entonces, los guapos no se mezclan con los guapos. Ley de vida. ¿Acaso soy muy inocente para este chat? Cuidado, mire, y se ríe. No, qué golosa andan estas mujeres hoy. Y se ríe, sabe cosas, ¿eh? Ah, pues, y ahí está el bot también que sabe mucho. Yo soy varón. Bueno, señor, vaya a la iglesia si es varón. Vámonos a escena de juego. Vámonos a escena de juego para configurar. Llegué yo a Veneca Tóxica de Código de Muerte. Mira, ahí está la promo en pantalla para que vean a la sexy sensual. Vamos a poner captura ventana. Ya me quito yo de ahí, espérense. Ya me quito yo de ahí. Ahí estoy. Estamos en escena de cámara, Nay. ¿Qué te parece? Hola, Siren. ¿Cómo estás, guapura de uva? ¿Cómo estás, Zeta? Dice por allá, Day. Bienvenidos todos. A ver, Nay, ¿qué esperas hoy de la Liga Panameña? Ya somos 35 personas. Mira, 11 minutos. 35 personas. Es rápido. A lo que vinimos, dijeran por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está la promo nuevamente. El señor Play Plus. Ajo, el Play Plus está probando los comandos, ¿eh? Ya, ya, ya. Eso está muy bien, eso está muy bien. Recuerden, señores, que esto se llama Liga Panameña Temporada 6, donde nuestro amigo Play Plus World casualmente es el patrocinador de la liga. Así que por ahí sí pone tu comando Play Plus para que la gente sepa dónde localizarte para el tipo de recargas. Recargan para Free Fire, Mobile Legend, League of Legends Wild Rift, PUBG Mobile, Brawl Star, Genshin Impact. Dios, cuánta cantidad de juegos, ¿eh? Y Mobile Legends, por supuesto. A ver, Nay, no te pongo el juego. ¿Dónde estás? Es cierto. Dame un segundo. No, dejaste el teléfono lejos. F para Nay Chat. Vino a castear sin el celular. Ay, mi plata. Este multiverso está raro, ¿eh? Mientras yo voy a invitar los equipos por aquí, está Legacy of Good. Y también falta el equipo de Venom. ¿Dónde está la gente de Venom? Venom, Venom. A ver, tanta gente que hay. Repórtenme, repórtenme. Perdón. Nay vino a castear y dejó el teléfono. ¿Quién sabe en dónde, chat? Busca squad, dice Yulai. Ay, ay, ay. Me anda fallando el internet. Uy, a todos, ¿eh? Hasta a mí en antes y también a Nay. Dice, I am Corazi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice que se lo dejó al novio. Ay, pues yo no sé, hermano. Si el teléfono se lo deja al novio, y ahí sí yo no tengo potestad alguna, ¿eh? En esas cosas privadas y personales yo no me meto. Ay, recuérdame, ¿quién tiene el primer pick? ¿Quién tiene el primer pick? Ay, 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 ay. El primer pick lo tiene Legacy of God. Ok, estamos bien entonces. Estamos bien así mismo, esa es la posición de ambos. Vamos a poner iniciar predicción aquí, vamos a poner lunes 12. A ponerle lunes, nada más que después la gente trolea. Hoy no es 12 Z, aquí los conozco, Dios mío. Vamos a ver. Tururum, tururum, Legacy. Estamos anotando ya la predichar. Legacy of God versus Venom. Venom. Listo. Vamos a poner predicción ahí 5 minutos para que la gente ya vaya apostando. Mientras que espero a la señorita Nay, que ya está por ahí en línea. Qué nervio, dice Gaby Pandita. ¿Por qué? No deje que el nervio la ataque. ¿Qué te opina de eso, Nay? Pues mira, hasta yo estoy nerviosa, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Zeta. ¿Qué más podemos decir aquí? Dice Zeta, no nos molestaríamos si pones a la caster en cuadritos al menos. No se puede, bro, porque vamos a castear. Imagínate yo en un lado y en el otro. Vamos a ocupar todo el mapa. Así que tienen que esperarse cuando salgamos de partida. Relax, yo sé que está guapa, que es amarillita, así tipo Paulina Rubio joven. Tranquila, ahorita se las pongo de vuelta. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Cómo está la papa casada? Por ahí también Yato Gaming Z, le pueden mandar saluditos a mi familia. Claro que sí, hermano. Saludo a la familia de Yato Gaming. Bienvenidos todos. Ándale un saludo desde México, ¿no? Y a la familia de Yato Gaming. Saluditos a la familia Gato Gaming. Por decir a Play Plus World que le dejaste el celular a tu novio. Ay, Dios mío, Play Plus sabe cosas, ¿eh? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Pues me tuve que ir corriendo, pero lo logré. Y Nay, por allá piden en el chat tu Instagram, ¿eh? Copia el enlace y pégalo allá, o quiero que lo haga yo. Ahí está, ahí está. Tu Instagram, la gente quiere tu Instagram.
A eso, ya la tiene, ya vino preparada, ya está entrenada, ¿eh? Ella sabe cómo es la vuelta. Dios, creé un monstruo, no, hombre, que va. Dice Nay, se está antojando de ti, cuidado. Cuídese, mi Nay. ¡Ay! Voy a salir corriendo de aquí, ¿eh? ¿De quién? ¿Quién te dijo eso? Gaby Pandita, saluditos para ti. ¿Cómo estás, querida? Aquí sabemos cositas, dice Play Plus World. ¡Ay, no! Dice, saben cosas. Dice el Sagi Games que hermosa la voz de tu co-caster. Ojo, que el Sagi Games sabe los roles, ¿eh? Saluditos, Zeta, ¿cómo vas? ¿Qué pasó, Delgado? Ojo, el Sagi. La señorita Elsie Games sabe. El Sagi Games sabe, Nay. Sabe, dice, la voz de tu co-caster es hermosa. Sabe los roles, ¿eh? Bueno. Sabe los roles, papá. Cuídese del chat. Ay, Dios. Uy, santo, hay que comportarnos. ¿Por qué se va para el Telegram siempre que ignoro a alguien? Esto está bugueado, loco. Vámonos a zona de baneo, dice. Cuídese del chat. Ay, papá. Soltero para Nay. Aprovecha, Morfeo, ¿eh? Ella tiene novio, yo creo. No sé. No lo sé. No. No hay. Dice por allá. El Morfeo es una fanny on fire, Nay. Tienes que ver esa locura. Hace que mojes. Uy, sirven las fanis, ¿eh? Bueno, suave con los grupos de Telegram, ya lo sabe, Yulai. Y bueno, vamos a poner escena de caster, Nay, para que leamos los baneos. Mientras que te están pidiendo ahí que muestren a la dulce amarilla. Bueno, ahí está. Ahí está la amarillita y ella le va a narrar los pick y banks mientras la ven. Vamos a cohibirla, vamos a poner la rojita, chat. No, ya por si ya estoy rojita. Bueno, por parte del equipo de Legacy of God ya tenemos el primer baneo, que viene siendo Granger, y la más amada por todos, que todo mundo la ama, pero no la quieren en la pista. Esa maguita que tú ya sabes cuál es, Valentina. Esa Valentina tenía que irse directamente a las graditas porque nadie la quiere ver en la batalla. Y el equipo de Venom hizo su primer baneo, pues, por muy extraño, ¿eh? Se nos fue Veil. Pues bueno, no lo quisieron en esta ocasión. Y también banearon a Faramis, el gran Faramis, que hace una locura con su ulti. Así que esos fueron los dos baneos del equipo de Venom. Rápidamente toma posición un Xbox para Legacy of Good. Por otro lado, mira, un clincito. Y de momento un Yuzon. Te pongo en contexto, Nay. El Granger fue un ban personal para el equipo de Venom. Y ellos respondieron: ah, sí, me quitas una mano, yo te quito una pierna. Coge para allá, Veil. Así que van por ban, ¿eh? ¿Cómo que Veil, dicen? Bueno, ya lo sabes, Maya. Aquí se están mochando las patas, las manos. Queda uno tuerto con un oído. Ay, ya la no quiero saber. Aquí en Panamá es así, ¿eh? Ah, de van meta, es van personal. Van directamente en contra de ellos. Y en contra de ellos quiere ir Legacy of God, que eligieron a una Esmeralda, ¿eh? También se eligieron a Valir. Se fue Veil, pero llegó Valir. Interesante. Se va uno y llega el rival, ¿eh? Ay, mi plata, chat. Qué rico están los baneos, ¿ah, Nay? La verdad es que sí, ¿eh? En esta ocasión, no lo sé, no sé qué pueda pasar. Puede pasar de todo, de todo. Como al chat le gusta de todo, puede pasar de todo, ¿eh? Sí. vamos a mostrarle un poquito. ¡Yay! Yo estoy muy emocionada por ver cómo utilizan a esa Kagurita. Ahí está, dice, qué lindo mi país, van personales. Esto está peor que el PRD de ahí, ¿eh? El partido que coge la presidencia aquí. Van con todos los bandos, dice por allá la dama. No se ven los van tranquilos, Morfeo. Estaba mostrándole a mi dúo caster, una de mis aprendices, para que disfrutaran un poco de ella, ya que prendimos y de una vez cambiamos. Y pasamos ya a zona de última ronda de van. Wan Wan a la línea de baneo. ¿Qué opinas de Wan Wan? ¿Qué te parece esa tiradora allá arriba en las gradas? Creo que esa tiradora que mandaron a las gradas me parece muy bien, ¿eh? Realmente es un héroe muy molesto, a pesar de su nerfeo, sigue molestando bastante, así que creo que quisieron asegurar pues,
mandarle a las gradas. Yo hubiera hecho lo mismo. Si yo fuera el equipo de Venom, dijera, ¿sabes qué? Tengo un cleancito, quiero estar tranquilo, pero pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Y mira cómo responde también con un Atlas, que de momento, para, en lo personal, es el mejor tanque ahorita en el meta, el Atlas. Oye, después del torneo Barran, no lo sé, de ahí, que sopa, Scott, saludito, hermano. Toda la people llegando. Mira, mira, están pidiendo run, porque yo ranqueo de madrugada, ¿no? Y aquí el chat lo tengo acostumbrado a amanecer conmigo. Qué rico, qué rico, que inviten, quiero carrito. Dímelo, Z, ¿qué pasó, Enrique? Duca Lechon, también por ahí saludando. ¿Cómo están? Todas las people llegando, Vinieron a escuchar a la señorita que yo preparé en el mes de agosto. Me acuerdo que no hablaba ni hola. Y hoy en día yo me puedo callar y ella le lleva la partida solita, papá. La verdad es que me entrenaron tan bien para mantener entretenida a la gente que yo no tendría problemas si Zeta dice, ah, me voy a echar un taquito. Una canita al aire. Mira, mira por ahí cómo se ven las banderas. Mira las banderas, Nay. Todas de Panamá. Qué bonito se ve. Qué bonito se mira eso, ¿eh? Yo lo veo y digo, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Arriba, señores! El equipo del Legacy of Good viene a Valir con Mano de Audaz, Ice Wall, Wallhazen, con Popol, Pokencito con Esmeralda, doble 4D con Xbox y Chuta-san con Tigreal. ¿Qué hay por el otro lado, Nay? Tenemos a una Kagura, está Yuzon, también tenemos al gran Clint, a Lucar que se va directamente a la jungla y también está Lolita. Creo que ambos equipos eligieron grandes picks, así que creo que tanto uno como el otro ya se conocen hasta las orejas. Y entonces creo que ambos ya traen la estrategia y traen muchas ganas, ¿eh? Todas las tropas desplegadas. ¿Qué le puedo decir yo, señores? Arrancamos. Vamos a la parte del medio, en la tierra del amanecer, donde al momento el export está en la jungla por parte de Legacy. Del otro lado, la vuelta a la manzana, como digo yo, está esa Lolita con el Alucard. Un dúo bastante similar, nadie, porque Tigreal y Lolita, buen CC. Y en cuanto a la jungla, dos combatientes. Interesante lo que vamos a tener hoy. La verdad es que sí, en este momento creo que se están posicionando para la lechuguita y vemos mejor posicionamiento de parte de Legacy of God. Así que yo tengo trabado aquí, ya no supe qué pasó. Se la llevó la Lucar con la Retri, chat, se la llevó la Lucar, ¿cuál parejita? No sé, no sé qué están hablando allá en el chat. Maya, confirma, ¿cuál parejita? ¿Las parejitas que están allá en el bot o que en el nightbot? Uy, yo Julio, veo que todo el mundo anda con amor ahí en el chat. Yo creo que se andan armando parejas por aquí y por allá. Sí, sí, yo vi por ahí un 99%, un 96% también vi por ahí un 95%. Y el bot bien amoroso, loco. Mira, ahora un 72%. Ay, ay, ay. Mira, pero la parte bot le están haciendo un bucaque a la pobrecita Esmeralda. Se meten directamente a la torre y se lleva la primera sangre nuestro queridísimo Alucard, muy bien. Mientras que el equipo de Venom está abusando en la parte de top, vemos al equipo de Legacy of God que quiso hacer un ganqueo en top, pero no había nadie. Sí, no había absolutamente nadie. Se fue y mira qué rápido hice en el chat. Pensé que yo y mi parejilla, Yuzon y Kagura, son pareja, creo. No era Kagura y Hayabusa. ¿Alguien que me confirme? ¿Tú sabes algo de eso, Nay? Yo estoy muy alejada de los temas del amor, así que yo no sé. Ay, mi plata, chat. Ay, mi plata. Bueno, yo sí estoy entrando en un romance, pero calladito. Un romance. Mira, mira, por allá están romanceando a la tortuga. Pon el sentón, la Lolita, cuidado. Sentaron a Pokémoncito para la ulti, bien en la Lutar. Rapidito asegurando la primera tortuga, llamaron a Chenlon, la dueña del paraguas. Aseguró el Tigreal, baja Yuzon, donde se mete hit, cuidadito, Audaz. Bien, rápido 2-1, Nay. Una TF muy, muy barata, muy clásica de Mobile Legends, Es la típica, típica batalla que te enfrentas cuando van por la tortuguita. Vemos que el equipo de Venom está armando el próximo ganqueito a la parte de top y Popol dice, yo no me muevo de la torre, aquí me voy a quedar. Y el equipo decide retroceder a la parte de mid a molestar un poco, ¿por qué no?
¿por qué no nos dedicamos a molestar un poquito en la parte de mid y en la parte de top? Se invierten los papeles y vemos a ese Edward que va en contra de la Lucar. Llega nuestro queridísimo Clint Buena, se llevan la kill de Edward. Lolita activa la ulti, alcanza a stunear un poquito a Popol, pero terminan por escapar, ¿eh? Aquí vimos como que hubo batalla, pero no hubo batalla. Al final de cuentas, se terminaron llevando a Edward. Sí, sí, de momento la Lola parpadeó, decía en el chat, pero si llegó a estunar a alguien, Scott, estunía en una esquinita al Valir y al perrito del Popol, así que no estuvo tan mal el parpadeo, logró el cometido y pues aguantaron ahí, dice pausa, vamos por allá, o una pequeña pausa, chat, dice allá en el chat, amor, entre Zetamovas y Siren, 13%, ay, 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 señores, ese Naibo sabe cosas, dice cosa de ninja. Dicen por ahí, Nai, que la Kagura odia a la Navi. O a Navi odia a Kagura. No sé qué pasó. Pausa táctica. Señor, primera intervención. ¿Cómo se llama? Samas Life. Ojito, vengo de parte de Saji. Oh, qué bonito. Gracias por el follow. Bienvenido, Samas. ¿De dónde es usted? ¿De qué país no ve? Ando por aquí. Con mi compañera, con mi duita caster, con la señora que yo convertí en un monstruo, con un titán. Adiós, mundo cruel. Véanla ahí, en pantalla. La tengo. ¿Cómo estás? Saluda a la gente, a Samas, que acaba de llegar. Creo que es de allá. Hola. De Paraguay. Hola, Samas, bienvenido. ¿Cómo estás? Soy de Paraguay, ojito, ¿eh? Como que se anda antojando ir a Paraguay. Yo no sé qué pienses tú. Lo que pasa es que... ¿Vamos un viajecito para allá o qué? La señorita Erzagi está calentando el terreno porque ya viene a castear el miércoles. Y dijo, voy a ver cómo es eso por allá. Mira, está por allá tu amigo Foxito en el chat. ¡Ay! No, yo no tengo ningún amigo Foxito. No, ese no es tu amigo. No, ay, yo no conozco ningún Foxito. Pasó a mejor vida, loco. Che, qué mala señal tengo, dice Pandita. ¿Estás viendo? Coge lo tuyo. Fomenta, aguanta. Que nadie fuera de lo normal. Yo no sé, Scott. ¿Cómo estás, Sasuke? Bienvenido. Mira por allá. No, negaron a Foxito. Eso así es, Maya. Así es. Para que todo me respete. Hoy no juego, papa. Alice le mide 3 centímetros. Dios mío, ese chat está intenso. Nay, tú tienes mucho tiempo de nota por aquí. Y cuando la verdad es que me estoy sorprendida. Digo yo, ¿qué está pasando aquí? Hay pura gente, pura cosa nueva aquí. Yo me siento como turista. Ahora sí, soy turista. Mira, mira cuánto le mide a Siren de hondo. Mira eso, de hondo, mira. Hola. ¿Ves? Ya te digo, aquí esta cosa, el chat sabe cosas, ¿eh? Cuando yo termino mi stream, yo veo la cantidad de mensajes que me llegan y que 15.000, 20.000, 2, 3 horas, imagínate. No, hombre, loco. Saludos, Zeta, ¿cómo está Liz? Yo quisiera ser amigo de Night, pues de una day, ya estuviéramos armando la amistad acá. Claro, claro, síguela en el Instagram, pónselo ahí, que quiere que sea amistad y no te sigue, pégale ahí el link, vamos a partida, aquí sé que ya estamos listos, vámonos a partidito, señores, me mide 14 centímetros, ay, ya me despertó, ay no, yo no sé, yo nada más repito lo que pone en el chat, ay no, y continúa, estamos en la parte del bot. Estamos en la parte de bot y vemos a ese Yuzong un poquito agresivo, un poquito agresivo en contra de esa Esmeralda, pero Esmeralda mantiene su distancia para no tener ningún problema en contra de él. Mira, 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 se le acerca, se aleja, no se halla, no sabe qué va a pasar. Dime tú, ¿qué está pasando en la parte de top? Ya se va para la parte superior de la Lucar, sabe que viene Tortuga, señores, recuerden que los comandos todos tienen un cooldown de 5 segundos, si alguien manda a alguien, tiene 5 segundos de cooldown, mira por ahí Amado Oscuro cambió solo chat de emote, por ahí más es el favor, nadie, ¿no? Pone eso en emote, porfa, y se arma por allá la pelea, el Exbor abre la ulti, ahora sí de seguro la Tortuga, papá, excelente, una Tortuga para cada equipo, y bueno, ya que la gente pidió emotes, te cedo la palabra a Nai, por allá busco una rola para que la gente cante. Claro que sí, seguimos en la parte de bot en contra de esa Esmeralda. Yuzong está teniendo demasiada confianza, así que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Mientras que la Esmeralda entra directamente con la ulti, pero no logra hacer nada, ¿eh? Así que
Creo que esa Esmeralda está manteniendo su distancia para no tener ningún tipo de problema, pero se está sobreexponiendo ahora. Pero, pues bueno, ¿qué les digo yo? Ese dragoncito sabe cosas y dice, yo no voy a salir porque veo que aquí va a haber masacre y va a haber masacre para mí. Y el Edward entra directamente a la torre, no le importa nada, y dice, yo voy a entrar por ti, papi, voy a entrar por ti. Y Yuuzhan activa la ulti, ahora se convirtió en un dragoncito. Mientras que llega el equipo de Venom a decir, papi, yo te ayudo, aquí está tu respaldo, tenemos todo para ti. Pero, ¿se armará una TF? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Ambos equipos se están viendo los ojitos y dicen, ¿sabes qué? No tengo ganas de la batalla en esta ocasión, ¿eh? Y todos empiezan a mover a la parte de mid. Vemos a esa Lolita tranquilita, a ese Tigreal dando visión por aquí y por allá. Yo creo que van a ir hacia top, porque ese Cleancito ya se quedó sin la torre. Creo yo que ambos equipos están manteniendo la distancia para no tener ningún tipo de problemas de que, hey, me mataste, ¿qué pasó? Pero bueno, pasan cosas a lo random ahí. Mientras tanto vemos a ese Alucard llevándose la lechuguita muy tranquilo. Y por el lado de Legacy of God están directamente en la tortuguita. Dicen, esa tortuga es para mi papá. Tiene mi nombrecito ya tatuada esa tortuguita. Y efectivamente se la lleva X4 del equipo de Legacy of God. Potente 1-3, están guardando la distancia, también el pequeño lag, bien por allá, cancelaba la ulti el Valir poniéndole el doble CC con la primera y la segunda, dijo, ve acá, te cancelo, ¿a dónde estás inventando? En la parte del bot está el señor Hit, que la tiene pesada, Pokémoncito, está haciendo la vida imposible a ese Yuuzhan que va a tener que salir de Mekusain, y ahí están las redes sociales de la señorita Nai, para que la sigan por allá en su Instagram, apóyenla. Ella fue la primera chica que yo traje aquí a mi canal y entrené en vivo y ya tiene su canal. Tiene creo que 1300 seguidores por ahí. Ya me alcanzó. Es lo bueno de ser bonita, porque coño. Uno acá feo tiene que conectar con la voz para que te sigan. Así que ahí está. Síganla en sus redes sociales. Empieza. Hay 4 por la línea del bot. Se acerca Gaura. Ya se acabó la rola, Nai. Puedes cambiar el modo emote, por favor, que era una sola canción. Y explota el Valir. Hasta luego. Mira la Lola. 2 al tentón. Entra Kaura con todo. Sale con el purificar. Arriba, abajo. Parpadeo, Choutazán. Qué bien se defiende el equipo de Legacy. Ahora juega de Yabu. A las 11, hermano. ¿Desde cuándo tira tanto Fax Z? Siempre los tiro, hermano. Siempre tiro los Fax. Odio esa TF. ¿Pero por qué, Maya? Si la TF estuvo bacana. Está 3-2, Nai. Repásame cómo van las bullcitas. En las buildcitas vemos a Edward que ya tiene las botitas de guerrero. Quiere defensa física. También ya tenemos la hacha sangrienta y se está poniendo un poquito más de defensa física. Mientras que Esmeralda ya tiene el talismán encantado y también tiene sus botitas de guerrero. Valir tiene varita de la reina del hielo. Y pues zapatos mágicos, para que no nos falte el maná, claramente. Y con Popoli Koopa ya tenemos botas ligeras, filo desesperante, mientras que Tigreal tiene botas duras y dominio del hielo, que no falte el cortacuras. Gente, qué bien, qué buena TF, por ahí reventaron en 2-1, y oye, ¿qué pasó? Usted se va y mira rápido, Legacy. 3-3, hermano, ¿puedes hacerme un favor? No sé, tu madre mandándome mensajes SMS. Cuidadito que se llegan los mensajes, chat. Creo que mi amigo se quedó sin data y va a poder que le pida una recarga electrónica, pero lastimosamente no puedo. Ok, ya te leí. Esto está 3-3, señores. El loro solo a 4000 de diferencia. Cuidadito, AZ. Voy hoy pues y los piqueo. ¿A quién vas a piquear, man? Tumbaron Nate, así es. Hola, saludos. ¿Qué pasó, Maylin? Bienvenida. ¿Qué pasó, Nara? También un abrazo. Ando por acá con la producción y casteándole. Ustedes discúlpenme si no los leo, porque recuerden que andamos en liga y pues no se puede activar el comando de voz. Ahí está, 3-3, minutos casi 10. Cuéntenme a los nuevos, a las señoritas nuevas. ¿Qué le parece el stream a la que vienen a castear esta semana? ¿Les parece de su agrado? Yo sé que una por ahí tiene nervios, pues no voy a decir el nombre, se siente nerviosa. Ahí está, presiona el lorcito en la parte del mid. Vamos a ver
¿Cómo se defiende Venom? Entra con todo el parpadeo excelente de Chouta. Saca de la TF, llega Yuzon, explota el Esbord. A bañarse de la Lugar, también la Lolita. El Popol tumba torre, buena doble kill. Ahí pelea en la parte del top, mira, mira lo que hace el Popol, cuidadito. Defiende bien el clean, lanzamos al medio. Esmeralda tumba la parte del mid. Pokia el Exbor, qué buena TF por parte del Legacy, Se murieron un pocotón, dice remontada. Bueno, no lo sé, dice me encanta la dama 4. Ay, qué rico, ¿no? ¿Y qué te opinas de esa última TF? ¿La lograste ver? Estuvo buena, alcancé a ver lo último, pero qué locura, Lo están aventando todos estos chicos de Legacy of God. Y creo que ambos equipos han sabido defender muy bien las batallas. Por lo que vemos que vamos a 5-4, o sea, fuera para que ya hubieran más TFs o hubiera una gran diferencia entre ambos equipos, pero yo veo esto muy, muy, muy parejo, Sí, 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 por allá te preguntaron en el chat, ¿quiénes son los azules? Los azules son Legacy of God y los rojos son Venom. Ahí está, bien la asistencia, bien también el chat, dice voté bien, bueno. Todo el mundo en la partida, Delgado también corrigiendo. Todo el mundo, hola, al fin, ya llegué a Mítico. ¡Ey, felicidades, Benenexus! Un abrazo, papu. Yo estoy como a 5 o 6 estrellas, creo, de Mítico. Me la he pasado rankeando de madrugada, pero tú sabes que el dolor con los bots que te tocan a ti y al enemigo no es un dolor de cabeza, ¿no? Eso es increíble, eso es intratable con Montun, La verdad que sí, y por ahí estoy viendo que Siren puso mi emote ya fijado del chat de 999. Me gusta. Sacando las chelas, Con el loguito de Nai. Cuidadito, Lola. ¿Dónde te sentaste? Ay, 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 esto es un para el tigre al parpadeo, Dios. Uy, hermano, podrás hacerme un favor. Una llamada perdida por este man que inventa, hermano. Yo no tengo para nada. Este está loco. Mensaje en la pantalla que quiere que le haga un favor. Pero si yo estoy transmitiendo, ¿qué favor te voy a hacer, loco? Bueno, y vemos aquí que el equipo de Legacy of God, perdón, se llevó ese lorcito. Y que se arma la TF y se llevan a Kagura. Bueno, el dragoncito activó su ulti. Van Legacy of God en contra de esa Lolita. Y Lolita dice, patitas pa' que las tengo, patitas pa' que las tengo. Y empieza a correr, empiezan a darle con todo. Y termina llevándose la Popol. Upa, y Alucard alcanzó a escapar. Dice, yo me vengo corriendo por acá. Y por ahí dice, llamada perdida. Ya estás exhibiendo a alguien, Zeta, no hagas eso. Y no. En la parte de mid vemos a ese lordcito tumbando esa torrecita. ¿Será que el equipo de Venom defiende bien? Van directamente en contra de el Nexo. Y esto es GG. ¡Ay, mi plata! ¡Qué cosa acaba de pasar! Yo dije, a ver, yo creo que podemos esperar un ratito, se defiende, no se defiende, pero y ellos iban directamente en contra de el Nexo, así que muy bien por parte del equipo de Legacy of God. Y pidiendo muchas pausa lo último, loco, ¿tuviste? No, bueno. Todo el mundo la vieron, chat, pausa al último segundo, qué genial, todo el mundo la vio, yo la vi también, Ay, Dios mío, qué ponchera. Somos 57 personas y ganaron la Predi Legacy con 30%. Bueno, tenía 70%, imagínate eso. Había confianza, ¿eh? Ah, pues. Hey, Sunhat, why you... welcome to my stream, I remember to you. Bienvenido, dice, watching from Florida. It's me shitting stream. Ah, mira, yo lo vi, ¿en qué canal fue? En el Chippy, yeah, I remember you. Welcome. Él estuvo en el torneo del argentino ayer, que me invitó a castear a un amigo Chippy que le tengo un gran afecto. Y dijo, vamos a castear, voy para escena de Caster Night. Y pues ahí estaba. Ellos dijeron, no, nosotros llevamos la victoria. Bueno, así fue la remontadita. How are you, Sunhax? Welcome to my stream. This is my duo Night from Mexico. Hi, welcome. Full English Z, qué bien. Ahí me defiendo. Let's go, yeah. Dice, ¿quién sigue? A ver, Nai, informa a la gente. Claro que sí. Tenemos RRQ Panamá en contra de Código de Muerte.
Y está. Ese es el equipo siguiente. En lo que mi duito se decide invitarme a la salita. Ya voy. Y ahí calmando a todo el mundo que dice que ella invita. Dios, pero estoy transmitiendo, me llaman. Quieren que invite. Dios, ¿qué pasa con esta gente? My name is Gustavo. No, pobrecito, me lo acosan. A ver. Dejen a mi setita en paz. Mira, aquí me defiende, para que sepa. Mira, aquí me defiende, pone mano firme con la gente que me acosa. Y tú así, ay Dios, no me acosen. No, yo no digo nada. Yo nada más digo que no soy un hombre fácil, ¿no? Eso es lo único que yo digo. Repíteme, ¿quién sigue? RRQ contra quién, a ver. Código de muerte. Ay. Ahora los mortales, ¿eh? Código de muerte. A ver, por aquí todavía no tengo a ninguno. Vamos a ver para un ratito. Mientras voy a WhatsApp, ¿qué está pasando? Voy a poner WhatsApp aquí en pantalla, ¿no? Y te dejo el chat. Son 56 personas todas tuyas para que interactúes con ellos. Dice Siren, muchas fans. Así es, mi querido Zeta, les sobran. Haz de cuenta que agarran así un puño de fans y se las avientan en la cara. Ya llegó Roncito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Sin duda tengo que apostar por ese equipo de código de muerte. Me sirve. Ese código de muerte yo creo que viene con todo, ¿eh? Y tal vez hicieron su tarea de investigación. Por ahí les dicen tareas de investigación, ¿eh? Dice Meraki, nada, te busco chicas más bien. Ojito. Meraki anda haciendo ahí el trabajito, ¿eh? Anda haciendo ahí el trabajito. Dice Sun, thank you. Supongo que te dijo gracias a ti, Zeta. ¿A quién? A ti te dijo gracias. Bueno. Dice Bene Nexus, RRQ. Mira, ya llegaron las porras, los apoyos para los equipos de RRQ. También para Código de Muerte. Dice 99, imposible. 1% de fe. Pero ¿por qué tan poquita fe? Hay que tener fe siempre. Sheida, bienvenida hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué le pasa que está todo serio? No. Está en modo trabajación. Está haciendo ahí cosas en el celular. Cosas de gestor. Dice Maya, Nay, ¿cuánto tiempo llevas casteando? Pues ¿cuánto llevo, Zeta? ¿Qué? ¿Dos meses? Un mes y medio. Un mes y medio por ahí, más o menos. Sí. Casteando sola como 20 días. Lo demás, los otros 10 días conmigo y antes de esos 10 días, como un mes más practicando. O sea, que prácticamente va como para los 2 meses y medio. Sí, pero no fue como constante. Era más como pasarla bien y medio practicar, ¿no? Y salir del closet, dígalo bien, salir del closet. Salí del closet, Saldaneta, salí del closet de la casteación. Así de fácil, no se dice más. Sí, hola, no bella vaya. Night, dice Sheida. Ay, te mando un besote, hermosa. ¿A dónde invito, Benenex? Usted es parte del equipo de RRQ. Yo no conozco a ustedes. Felicidades, lo hacen muy bien. Me gusta tu energía. Muchas gracias. Mira, en esta energía que tú ves, la tenía bien closeteada. Dígalo, pero dele créditos a la persona, dígalo. Espérese. No, a ver, déjame terminar. Esta energía que tú ves aquí la tenía bien closeteada y la personita que ustedes están viendo aquí a mi izquierda es el culpable del desmadrito que soy ahorita yo, frente a las cámaras. Porque fuera de las cámaras y del micrófono, así ya era. Pero este hombre sacó lo peor y lo mejor de mí, Uy. Así se los voy a poner. Uy, dice Mago Oscuro, uy. Uy, ay, uy. Mi plata, diría, Zetita. Ah, no lo puedo decir porque hay dúo y hay confianza, por eso no lo puedo decir. Ey, ¿tú tienes alguien de RRQ? No veo ninguno conectado, ¿no? No, cariño, yo no los tengo. Buen mentor, entonces. Maya, tú ni sabes de lo que yo soy capaz a la distancia. Ahora imagínate de cerquita. Ay, mi plata. ¡Ay, su plata, chat! ¿Qué les digo yo que yo estuve ahí? Y no, hombre, ¿qué les digo yo, mejor dicho? Okay. Vamos a hacernos el turista hoy. yo soy más turista que cualquier otra persona. Aquí tenía mucho que no venía, ¿eh?
Ya no sé cómo está el cotorreo aquí. Veo que todo el mundo se la anda midiendo. Veo que hay amor por aquí y por allá. Así que yo no sé. Yo estoy, mira, en modo turista. Yo soy turista. Dice Saraí. Saraí Méndez, nadie transmite buenas vibras. Tengo 3 días viendo sus streams. Ay, muchísimas gracias, Vero. Muchísimas, muchísimas gracias. Ella lleva 3 días seguidos viéndome y ella, creo que le ha gustado, ¿eh? Desde que yo mandé la radio, ella se pasa por allá. Excelente mentor sacando lo mejor de Nai. Imagínense, chat. Imagínense. Eso es doble sentido, dice. No, y eso que no has visto a Marianne, no has visto a Sijo, no has visto a Andri. ¿Qué han pasado? A Cheidra la puse a castear conmigo un día, imagínate. Esto tenía una trip. Era 4X este chat con Cheidra aquí. Una locura. Ay, ay, ay. Yo nada más he visto castear a Sheidat en su cumpleaños, cuando andabas allá con ella. No, la pusiste a castear también. Aquí la traje con cámara, imagínate. Uy, qué rico. El Jancito, gracias por el follow, bienvenido. Zeta, what you want to get all the time? I try to help you. Ay, Mince, que me quiere que me vaya de la tan, que él me ayuda a salir. Hola, Jincito, ¿cómo estás, cariño? Gracias por haberte pasado por aquí. Te mando un besote y un corazoncito deforme, gracias. Nay, mira, mira, vamos a hacer algo con Verónica. Dice, estoy soltera con el corazón roto. ¿Cómo que soltera? ¿Dónde está Hiro? No, 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 no me digas eso. A ver, ¿han pasado 3 días? Espera. ¿Han pasado 3 días? ¿De qué me he perdido? Yo espero no ser el culpable, señorita Verónica, por favor. Yo espero no ser el culpable. Dice, besito canjeado y lo quiero tronado de Nay. Antes que lo mandes, ella me dijo que él se la había molestado porque ella amaneció en mi stream rankeando conmigo y con la comunidad. Fue lo último que supe hace 2 días. Hoy me entero que está soltera con el corazón roto. Bueno, contexto, por favor, señorita Saray. ¿Qué ha pasado? ¿Es en serio, Sara? No, yo es que yo la conocí con novio hace 3 días. Y por ayer, eso, ayer tenía novio. Por eso te dije, hace 3 días ella me dijo que él estaba molesto con ella porque ella amaneció en mi canal jugando rank. ¿Qué motivo? No sé. Digo, ya me conoce, que es lo más extraño. Pero bueno, hey, ¿qué pasó, Cardia? ¿Cómo estás? Un abrazo. Dice por allá, Nay, ¿tú me conoces? Uy. Claro, ¿qué? Que sí me acuerdo. Oye, yo me acuerdo de cada persona que va y me saluda a mi stream. Así que, claro que me acuerdo de ti. Demonio humano, besito para ti. Gracias por pasarte por acá también. Señor chaval, usted por acá, el rompepareja. Oye, la otra. Ni siquiera me metí en eso, Solo repito lo que ella dijo. Él se la dice, molestado. No, ¿cómo que 3 días? Sí, hace 3 días ella ya tenía novio. Dios santo. ¿Cómo me llamo, Knight? No, bueno, pues es que tampoco soy policía. Que ustedes sepan cuántas veces al baño voy por stream no significa que yo sepa la vida de ustedes. Knight, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir por allá en el Discord para ver si esta gente dónde anda? A ver. Déjame cambiar escena de yo solito para que... Ahí está ahí. Dice, Z, no tienes la culpa. Perfecto, ya me había asustado. El Sagi Game dice, le mando un beso por hoy y me retiro. Gracias por pasarte. Ahí está código de muerte. Código de muerte, ¿verdad? Sí, sí, está código de muerte y ya creo que hemos esperado lo suficiente. Solo que no he mandado el forfeit porque al código de muerte también le falta uno. Entonces no puede hacer válido un conteo porque los equipos no están completos. Solo problemas y desacuerdos. Ah, ok. Go a la partida, no han entrado, Nay, ¿dónde...? Andas haciendo stream en su canal, bro. Ella hace stream en su canal. Hoy la tengo yo acá conmigo. La invité. Dice, ya entro. Hermano, le voy a cantar forfeit a los dos, 0 puntos. Cuidado, Cuidado. Gracias. Ersagi Game. Qué lío con tu nombre. Todavía no me lo aprendo, Déjame leerlo otra vez. Ersagi. Voy a hacer una plana para tenerlo el miércoles en la lengua. Ersagi Games. Gracias por pasarte y pues espero que haya sido de tu agrado. No sé dónde está RRQ. ¿Andan cambiando de cuenta o qué onda? ¿Prestando las cuentas? Cuidado. ¿Y ahora va a ser? Los dos. Ambos están aquí en Discord, ¿eh? Dice, por allá Chino Z destruye familia. Yo no destruyo nada, hermano. No me embarren en sus asuntos. Ay, Zetita. Destruye familia. ¿De qué me he perdido? No, hombre, chismecito directo a la bolsa, ¿eh? Y yo que ni molesto a nadie, imagínate. Ni los buenos días le pongo a nadie. Ahora yo soy él. Dice el ex acá a la sala del chat. Oye, la otra.
Híjole, híjole. Dice, nah, ya te seguí en Twitch, me capturaste. ¡Ay, Maya! Muchísimas gracias. ¡Ay! La más feliz, ¿eh? La más feliz, porque poquitas chicas van y se pasan por mi stream y yo las trato como reinas. Pregúntenle a Sara. A Sara yo la trato como reina y ella lo sabe. También a Meraki cuando se pasa por allá. También a Sheida. Son mis princesas. Son mis princesas. Poquitas van, pero las atiendo como si fueran mis novias. Así se las pongo. Pincelo, porque yo las tengo todas acá, así que yo tranquilito. Aquí están todas, como Petita, tremendo sultán. Petita dice, véngache, mami, véngache. Pero vayan, vayan, vayan. Al final del día acá vuelven, vayan. Denle amor a nadie, total. Es mi duda, así que no hay problema. Confirmo, sí, me dan ganas de tijera cada vez que voy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A sacarle filo, chale. Ella sabe cosas. Mientras que tú estás ahí en el chat, yo voy a mandar la predi para que la gente vaya calentando la plata, el dinerito. Vamos a ver, Chichito lunes. Chichito dice, siempre me antoja, pero yo siempre tengo mis taquis. Ojito, ¿eh? En dime mi canal algo, siempre antojamos. ¿Quién tiene el primer pick? El primer pick lo tiene RR. Es que hay que cambiarse de lado. Hay que escribir en el chat que se cambien de lado. Código de muerte. Ahí, iniciar predi. Escribirle allá en el chat que se cambien de lado. Para allá. Eso, gracias por la asistencia. Bueno, ahí confirmo por si acaso. Ahí, para que cambien de ladito. Así que, confirmo, señores. Andamos, gracias. Andamos 43 personas. Nay. Mm-hmm. Woody Next Playing. Zungas. From the Blue Team. RRQ versus, como digo, código de muerte en inglés. A ver, Dead Code from the Rat Team. Ah, me la traja la memoria, nadie. Casi me pierdo. pero salió, que es lo importante. Sí, sí, sí. Es que tengo rato que no tiro inglés. Dead Code, exacto. Es lo que dije. Dead Code. Dead of Code, porque es código de muerte. Dead of Code. Tú, el chat está encendido, Naye. Yo creo que nosotros le traemos recuerdo al chat. Ay, qué tiempos, qué tiempos. Naye, a mí cómo me tratas, como si fuera un rey, oye al otro. Dice el demonio, a mí me tratas mal en el sótano, antes lo vi por ahí el mensaje. ¿Quién dijo eso? Sí. Seguro demonio. Seguro. A mí me tratas como si fuera tu rey, por supuesto. Yo los trato como si fueran mis propios hijos. O mis novios. No lo sé. Vayan a averiguarlo. A mí me tratan como reina aquí. Ojito. Es que Zeta es un caballero. Zeta es un caballero, así que ese hombre te va a tratar como si fueras una florcita así, delicado. Te voy a hacer el delicioso sin cosas, ni cuenta, te digo. Como sus cosas tremendas de pronto, pero funciona. Ay, no me tires al agua, Nay, que hay muchas chicas aquí. ¿Qué pasa? Después se me pone la fila ahí intensa y te echo la culpa. Va a empezar a arder por ahí por una zona. ¿Qué? 0131. Llévame contigo, Nay, gracias. Gracias por el follow, ¿qué? ¿Cómo estás? Dice Me Too. Te digo, Kevin. Ese Kevin es el favorito de muchos allá en mi canal, así que gracias por haber venido por acá, Nevin. Sandy, chichi, ¿cómo estás, Sandy? Mira la Maya tirando inglés. Hola, soy fan, hey. Llegó tu fan, Nay, llegó tu fan. Es mi fan, yo también soy fan de él, la verdad. Bueno, ahí está, entre fan que se entiendan, ¿eh? ¿Cómo estamos? Muy bien, Sandy, ¿tú? Bien, bien. Aquí en Liga Panameña. Bienvenida, hermosa. Aquí en Liga Panameña. Tú, rápido, señores. Este que está acá arriba, ¿por qué no baja? Señor, baje de ahí. Muévase. Entra el equipo. Queremos castear. Estudié 17 meses, Zeta. Es mi momento. Aprovecha. Las tijeras son para sacarle filo. Ay, bella, como siempre. Mira. Las chicas de mi chada halagándote. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy muy contenta. Siempre que vengo a tu canal aquí contigo, me hacen sentir como en casa. A pesar de que tengo ya bastantito tiempo fuera de aquí,
siempre me reciben con buenos brazos y estoy muy contenta por eso. No, ya me pelean. Es que cuando estoy solito, Zeta y tu compañera hoy. Yo, me dejaron solo. ¿Qué podemos hacer? Dímelo, Zeta, hermano, ¿cómo estás? Ey, Chaleco. ¿Cómo está usted? Mándale un beso, Naya, a mi amigo Chaleco, que es acá de mi amigo como hace 6 años que me regaló un Mobile Legends. Vive acá en Panamá. Oye, yo conozco ese Chaleco. Está en el squad, ¿no? Ajá, ese. Mándale un beso. Besote para ti, Chaleco. Ahí está, ¿qué tal, Dani Humilde? Cuéntemelo. Guapo, un abrazo. Trae a Nay más seguido, Zeta. Bueno, espero la plata en mi cuenta de banco, porque trae a Nay cuesta. A pesar de que yo la creé, se me hace la difícil, para que sepan. Yo también, déjala. Cuando ella necesite de mí, yo me lo voy a hacer más difícil todavía. Me voy a anclar en el suelo. Dice, juego en el que viene. ¿No viste lo que pusieron por ahí en el chat? Dice, cuídame que me voy con Nay. Yo la leí, pero aquí yo me voy en turista. Zungat, dance for the bigs. Mira, el Zungat es todo un sugar, mandando pitazos. Y hoy se come. Hoy vamos a ir a cenar después del stream, Zetita y yo, 5 minutos de pausa, son 3, Drago. ¿De dónde tú sacaste que eran 5? Cotiza caro, Nay. Bueno, es que yo le enseñé. Él me enseñó. Yo gratis. No, yo lo hago de corazón. Cobra. Y cobra caro, siempre me decía. Así que yo soy culpable. Ella sabe, o sea, está aprendiendo de mí, aprende a cobrar. Porque lo que yo te enseñé hoy en día en lo que es el casteo, en el stream, aparte de todo el tiempo que invertimos en preparar tu stream, en configurar, en los overlays y demás, eso tiene un valor, que es el tiempo que uno le da, así que cobra. Amigo Toba, hoy, gracias por lo time for the bigs, Zunga. Así que Nay, vámonos a zona de baneos. Claro que sí, vemos en la parte izquierda que tenemos a RRQ Panamá. El primer baneo fue Julián y Paquito. Mientras que en el equipo de Código de Muerte, que son los rojitos del lado derecho, tenemos ya a una Lolita y a una Hilda. Ellos no quieren ver a Faramis ni a Valmon. Y ahora tenemos a RRQ con una Valentina, con un Diggy y con una Karina, Tengo miedo porque se ve prometedor por ahí, Zeta. Dice ella en el chat, The Viper 316, le hago cuatrillizos a esa rubia. Damn. Ojito que estoy soltera. Yo no sé nada, señores. Agarraron al Valir. Quizás vaya dormida a las 11, ando enfermita. Poechita, la chichure, papi. Todas las predicciones son para RRQ. Bueno, Gaby, tú dices que ibas a Código de Muerte y no quisiste apostar. Cuidado con ese vendepatria. Bueno, con fe, usted no apostó. Se fue Tamul, señores. Óyelo cómo habla, así bien, bien Halloween. Uy, Nay, hablando de Halloween, ¿tú te vas a disfrazar para Halloween de algún personaje de Mobile Legends o qué? La verdad es que ya pedí mi disfraz, solo espero que llegue a tiempo. Yo estoy pensando entre Granger o Brody. Ya que tengo el tono de piel, voy a aprovechar. Yo la verdad es que mi plan no era disfrazarme de alguien en Mobile Legends, pero encontré uno que se parece a una skin de una maguita por ahí, una maguita asesina, así que si llega a tiempo, se arma. Dice que saquen a las solteras, pero ¿por qué? Déjenme las solteras aquí quietas, no se pueden ir. Mejor que se vayan las que están con compromiso. Gaby Pandita, besito para ti, hermosa. Creo que me había pedido un saludo y no lo leí, pero lo recuerdo a la distancia. Ese Chaleco, gracias por el beso. Oye, bueno, sí, besote, ¿eh? Besote, dijo. Uy. No cualquier cosa. Bueno, ojito, mira. Una Freya, ¿eh? Una Freya promete. Vamos a ver, mira que Brody sigue dominando ahí en el suelo y dice, ¿qué pasó? Es mi momento de ser famoso. Y lo aseguran, Nay. Aseguran al Bruno acompañado con Freya. Y mira, ¡ay, mi plata! Ahora sí lo voy a decir. ¡Ay, mi plata, chat! Mira, ¡ay, Nay, papá! La favorite de Zetita. Una Fanny. Nada más faltó la Carrie ya con eso.
Ya, con eso pago el streaming, ¿eh? Dice por allá Z. Ha visto poco show en el torneo, ¿verdad? Sí, muy poco, bro. Muy poco. Y Chaleco dice, Fanny. Ay, ay, ay. La dama 4 se ríe. Cuidado, señores. Arriba. El equipo de RRQ, Freya usando en las manitos de Chan. John Mico con Bruno, Hao con Karina, Sol Defender con Digi y Viper con Valentina. ¿Qué hay por el otro lado, querida dúo? Tenemos a un Valir. Increíblemente hemos visto muchos Valir. También tenemos a Zen con Clean. Está Shark con Fanny, la gran Fanny. Tenemos a Ramsés llevando a Hilda. E Inmortal con Lolita. Dice por allá, apaga eso. Z, how too much for the sim. Only subscription. Sungot. Only subscription. I got to have to sing for you. And a follow to my Instagram. Soy fan de los que juegan bien con esos MS en Panamá. Ay, Bakugo, vas a ver esa Fanny. Y por ahí andaba Morfeo en antes. Están fuertes ambos equipos. Bueno, Nai, yo te voy a dar el inicio de las partiditas, ¿eh? Para que empieces a flipar, como dice la señorita Bonuna. Yo ya estoy nerviosa porque hay una Fanny y hay una Valentina. O sea, para donde voltees, vamos a tener emociones por aquí y por allá, ¿eh? Ambos equipos están posicionando, cada quien en su línea correspondiente. Y vemos a ese Digi que se va a ayudar a nuestra Valentina. Mientras que la Karina extrañamente se fue por ese redcito, ¿eh? Se fue por el red y el equipo de Código de Muerte se fue por su luz. Tito, una suscripción. Él entendió lo que le dije en inglés, ¿eh? Nice. Thanks for subscription. Zungax, welcome. Y primera sangre para la Fanny. Mandaron al lobby a la Karina. Tú disculpa que te interrumpa, Naye. Hey, Zungax, go to follow me on Instagram and send you picture to your scene to the last night on the stream. Continúa, Nai. Todo tuyo. Mira, mira, y de otra, ¿eh? Para el amigo Tobashi. Ojito. Nai, no te oigo, Nai. ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? Estás silenciada. No me digas. No, cariño. Ok, vemos en la parte de top a ese Clean muy agresivo. Mientras que va esa Lolita y buena por parte de esa Karina que se iba a llevar a su casita. Pero el equipo de Código de Muerte terminó defendiendo muy bien a esa Lolita, ¿eh? Ahí de pronto fallas técnicas, pero se logró al final del día. Pero al final del día, ese Bruno se quiso llevar ese clip, pero se va a un disparito de vida, ¿eh? Se logra escapar, pero mira, vaquea en la pura torrecita, ¿eh? ¿Qué está pasando en mí? Cuidadito, que lo que llega es la Fanny con la barredora, pero se la acabó el bufito. Uy, es cerca. Casi se pone. Hoy se come, Z. Hoy se come. Déjame escribirle algo a Zunga. Te voy a dejar la cámara con la Fanny Night. Ok. Mientras vemos que esa Fanny se está haciendo su blusito de manera muy tranquila, vemos posicionado en la parte de bot al equipo de RRQ Panamá. Y ahí viene esa Fanny directamente en contra de ellos. Buena de la Freya, se alcanza a escapar esa Lolita, pero quien está con todo es la Fanny y entra directamente a la torre. Muy mal activada porque ese Digi se lo llevó a su casita, ¿eh? Esa Karina logra escapar con poquita vida. Buena la ulti de Lolita. Activa la ulti también el Digi. ¿Y será que se llevan a esa Lolita? Buena por parte de Valentina. Y en esta ocasión tiene que escaparse porque llega Hilda y le da un buen sentón, ¿eh? Le dio un buen sentón a esa Valentina. Pero dilo pegadito al micrófono. Le dio un buen sentón. Ay, mi plata. Ay, no, está tremendo mi dúo, de veras. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Dígalo, ¿quién te enseñó? Pues tú, papi.
Ya lo sabes, mami. Dice, saquen los sentones. Ahí está la parte del medio. La Lola se sentó. Mira, chaleco. Dios mío. Ay, mi plata. Dice Play Plus. Se puso el chat hot. Se pusieron caliente con el AC. AMSR. Ay, Dios mío. Se murió por allá el Clean. Vámonos a la partida, Nay. ¿Qué está pasando? 4-2. Vemos a esa... A eso, Bruno, ay, ya me pusieron nerviosa a mí también. Bruno y Fanny se va cada quien a su, pues, a su nexo, ¿no? Mientras sí, sí. En la parte de top vimos a esa Frillita queriendo ir en contra de Hilda, pero al final no la vio y se fue, dijo yo me voy de aquí, que no tengo nada que hacer, si me meto a esa torrecita se va a armar algo feo, pero algo feo se está armando en top. Activa la ulti, se la cancela, muy bien, llega esa Fanny y me dio la... Dios. Doble kill por ahí, hay otra cita. Mira la Karina, también una doble kill sabrosa. David, gracias por el follow, papu, bienvenido. ¿De dónde eres? Dice ese ASMR, qué rico. Yo esta vez, dice Chaleco, mira lo que dice Chaleco, por primera vez quiero ser un micrófono, hermano, eso es fácil. Déjese crecer el cabello y se hace el corte ahí. Ajá. No, ya. Ya Fanny queda muerta en la mano de Freya. Parpadeó por allá de la Hilda. Ay, Dios mío, ya me está dando calor. Pero calor está haciendo en la parte de top. Tenemos a esa Lolita defendiendo muy bien en contra de ese Bruno. Pero mira que Karina quiere entrar y la logran descubrir y termina retrocediendo, ¿eh? Pero quien no va a querer retroceder va a hacer algo por ahí en bot. ¿Será que esa Fanny se nos pone agresiva? ¿Se quita? No lo sé, pero se están dando duro, no quieren andar provocando. Ay, qué rico. Bueno, señores, recuerden que esta es la temporada número 6. Cuidado por allá, que la Lola lo sabe. Le canceló la ulti a Fanny. Mira qué rica la escoba. Váyanse a bañar. También consiguen a la Lola. ¿Dónde se mete la Hilda? Partió a la Karina, la Lola. Y váyanse a bañar, papá. Qué rico. Hilda toma la venganza y una doble kill encima del pollo de la Fanny. Y yo le iba a decir que este es un torneo que patrocina nuestros amigos de Play Plus World. El sistema de recarga ya está en Panamá. Recuerden que ellos recargan casi la mayoría de los juegos mobile, ¿no? Como Free Fire, PUBG, Call of Duty, Genshin Impact, League of Legends, Wild Rift, Mobile Legends. Y mira lo que hace el Digi. Explota el Valir, ¿no? ¿Y qué está pasando? Mejor cuéntame tú, ¿qué está pasando? No tengo idea. Ay, Dios mío. Esto está fuerte, chat. Oye, sí. Y por allá abren, mira la Fanny, se lleva la tortuga. Bien, ahí está, mal sentada quedó la Lola. Hilda la Valentina, 13-17. Se defiende como puede, código de muerte, ¿eh? Bien la Fanny, asegurando y se concha en su madre. Me habla así, me dejo robar. Bueno, bueno. Y espero que yo no sea el ladrón, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Dilo, dilo, repítelo. Oye, sí, papi. Astén, sí, Vegeta. Espérate, que el Play Plus World, el patrocinador de esto, anda hat, ¿eh? Anda hat, dice, plancho, cocina y me dejo pegar. Ya, plazo. Este vino a buscar a mi mujer. Todo lo que necesito, ¿eh? Todo lo que necesito creo que está ahí, ¿eh? O la parte del bot. Ah, de la torre. Y miren la parte del mid. Lo que hace la Freya y también el Bruno. Están, dicen, no me importa. Yo quiero llevarme la parte del medio. Todo el foco, lo que pega el Bruno. Mira cómo brinca la Freya. Se quedan sin minion. El pollo tanquea. Abre la ulti la Lola. Párpado de dioses. Viene para acá. Excelente la Valentina. Copiando la ulti que es. Racha por allá. El clean parte del Bruno. Torreta del Digi caída. Oye, pero qué rápido anda RRQ. No le importa que la Fanny andaba puchando el bot. Y mira, ahí viene la escoba. Encima. A ver si hay doble. Buena la cuerda. Sentón de la Lola. Pero dice, me voy a quedar con Soul Defender. Este para mí. Piper pone a bailar la Macarena, la Lola. Ay, qué rico está el verso y sigue. Mira, le va a abrir la ulti en la cara. No la logra estunear. Córrele, córrele. Se va a morir inmortal. Ay, ¿qué pasa con estos equipos? Se traen ganas y no ajenas. Andan con todo, ¿eh? Y con todo viene esa Fanny en contra de esa Karina. Y no la van a dejar ir, no la van a dejar ir. La empieza a atacar con todo. Bueno, llega esa Freya. Y terminan llevándose a esa Karinita, ¿eh? Y tú,
El Clint casi lo madruga a la Freya. Nah, y prendió el chat. Me alegra que lo haya prendido, porque si así mismo como se prenden, espero que se apaguen, necio, calenturientos. Aquí yo no le enseño eso. ¿Qué va a pensar mi dúo de mí? Ando prendiéndolo siempre aquí, Me voy a comprar ese pasaje para México. ¡Ay, mi plata! ¡Bien la ulti de la Lola! Enterró con todo el brujo, pero venganza de la Freya. Y anda en mega baja 21-12. Pero el chat, el oro está parejo, Nay. El oro está solo a 3000. Creo que ambos equipos van muy parejos, nada más que el equipo de RRQ tiene más kills. Así que creo que esto se va a armar fuerte, Fuerte le están queriendo dar a esa Karina. Buena el stun de la ulti de Lolita y se llevan a esa Freya, Se la llevan, pero está Clint que se lleva a ese Diggy. Buena el revivir, ¿será que se escapa? Y sí, termina escapándose, Yo creo que sí, papá, dice Mapache. Hola, ¿qué pasó? Bienvenido. Y ahí está. Una kill del Clean, señores. Ese huevito, ese pollito. Entra la Hilda, pokea Viper. Ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Cómo copia, cómo brinca. El sentón de la Lola. Pokea Clean. H de asesinato para él. También se murió el Valir. Viene la escoba de la Fanny. Mira lo que hace la Lola. Sentón. Sentón de la Karina. Si me quedo, ok. Por allá la Lola. Intentó encima la Valentina. ¿Qué pasa con los inmortales de Código de Muerte? Allá va Char. Se quedó sin energía. Loca, pegar el gancho. Le ponen la quip, la regresan. Y Freya la vacuna. Doble kill por ahí. Ahora RQ sale de la sombra. Pero mejor el pucheo hasta el momento, Mejor el pucheo. Uy, no me carga el video. Bájale la calidad, Gaby Pandita. Puede que bajarle la calidad al stream, Nay, me avisa si estás por ahí, Tú me avisas. Y aquí nada más. Estamos en la parte de top, viendo cómo ese Clincito se quiere enfrentar en contra del Bruno. Vemos a una Hilda bien escondidita. Buena, se acercan los sentones, chat. Yo creo que se vienen sentones, pero ese Clin va directamente en contra de él. Y terminan yéndose los dos a mimir, Terminan los dos yéndose a mimir. Y por ahí está Mapache. Quiero preguntarle, Mapache, ¿tú eres bot? Pero tuviste cómo murió ese Clint. El flencho del Valir. Así es, ven acá, guapo. Usted es mío. Mira por allá. ¿Cómo están a la pan en el bufito? Ay, Dios mío, Freya, pero ¿qué está pasando? Vamos, te vas a cruzar ahí con 4 del equipo de Código de Muerte. ¿No ves que son los códigos? Se siente el fuego en la partida. Van quemando. Ay, llamas a mí, como digo yo. On fire. Y sí, increíble, Venezuela y sus cosas acá. Ay, Pandita, discúlpame. No es mi culpa que acá en Panamá no exista el señor Maduro, Así que ahí me perdonas, Dice por allá, no soy bot. Te respondieron, Te respondieron, nadie dice que no soy bot. Chiste local. Bueno, vemos bien posicionado el equipo de Código de Muerte y también a RRQ Panamá. Cerca, casi arma la TF. Buena la ulti. Lolita se lleva a ese clip, pero termina por escapar. Creo que no concretó en nada. Pero a quien sí se quieren llevar es a esa Valentina, Vaya a lobby. Increíble. Córrele, Rance. Mira cómo abanica la Freya. Uy, prende la ulti ese Valir. Ese entón bombazo de la Lola. Como otro stun. Viene la barredora. Viene la Fanny. No llegó a tiempo. Pero se lleva el lore el equipo de RRQ. Baja la ulti la Fanny. Le pone la cuerda del Digi. Abre la ulti la Lola. Cruza con la ulti la Karina. Qué bien. Buena y pensada. Pero sigue buscando Char ese Digi. Le trae ganas. Se le acaba el bufo. Llega el Bruno. Ahí donde te sentaste, Char. Cuerda para atrás. Cuerda para adelante. Un básico. Viene la Karina, ¡cuac! Vaya al lobby, ulti del pollo, llega la Hilda, vaya, se muere el Digi, el Bruno toma venganza encima de la Hilda, dice sobre todo pasando. Bueno, Vegetax, ya lo sabes, el Checo Pérez, ahí sí no voy a decir nada, nadie se contigo, dice firmala, 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 Termina corriendo, pero a quien vemos corriendo es ese Lorcito, Activa la ulti, Lolita, se le escapa a la Valentina. Viene Karina con todo, ¿quieres aquí? Ahora sí, viene la ulti de Lolita, pero la falla porque no tenía el parpadeo. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo, Zeta?
La parte del medio puchea al equipo de RRQ. Oye, qué potente código de muerte, ¿eh? A pesar que RRQ son los campeones de la liga por más de 3 temporadas, se la ha puesto firme, pero la Valentina haciendo el trabajo, dice. Esto ya aquí dice Delgado, Maylin también. Por allá decía Maya fue un 2x2. Y mira, entra Lord. Y creo que tenemos victoria, señores, por parte del equipo de RRQ. Pero tengo que decir algo, chat, increíble el equipo de Código de Muerte, los frenteadores que fueron. Todo fue hacia el frente, no le importó nada con nada, con nadie, Night. Pues ellos básicamente iban a lo que iban, dirían por ahí. Y sí, 54 personas, gracias por acompañarme en la noche de hoy, que ando con mi duita. Con la mostrita, con la mamacita y todo lo que termina en ita. Digo, ¿cómo es? yo la verdad me quedé con ganas de más, pero... Ay, por favor, esos comentarios. Mira que el chat aquí se prende. Vamos a sala de caster. Con ganas de castear más. Pero okay. Al final la verdad es que ya casi nos movíamos aquí a la escena de pues de nosotros dos y el juego todavía estaba trabado. A la madre. Ojo con ese comentario, ya lo sabe Playpuge, ¿eh? La Nayanda on fire, con ganas de más. Ay, mi plata, chat. Mira, la que está roja ya de tanto reírse, que va. Si no fueras mi dúo y si no fueras la primera persona que yo entrené, te lo juro que te dejo como un tomate. Imagínate, ya me la sé. Y aún así te sonroja, imagínate, ya te la sabes. Cuéntame, ¿quién sigue ahí por allá en el tercer verso de la noche? Ha pasado Fredo. En esta ocasión tenemos a Noxus en contra de Wolf Fury. Así es, así es. Mira lo que cargo puesto, ahí, mira qué bonito. ¡Qué bonito, Zetita! ¿Cuántos versos serán? Cuatro. Bueno, falta el siguiente y otro más, ¿verdad? Dos más. Sí, sí, repíteme para invitar. Siguen. Gracias por el follow, Noxus. Alex. A ver, Noxus. Bienvenido, Alex. Me da un abrazo. Wolf Fury. Fury, ajá. Ok. Aquí tengo los dos. Uf, qué buena rola, ¿eh? Viene de Yabu en la siguiente. En la siguiente viene de Yabu. A ver si entran por ahí. Dale un ojito al Discord, pa' ver. Play Plus, gracias por la mención en Instagram. Ahorita le doy ripos, papu. Nexus. Digo, Noxus. No, Noxus ya está adentro. Y... ¿Cuándo juega fragmentado? Ay, ese multiverso, weón. Buenas, ¿cómo está la más viral? Mándale un beso a la más viral, Nai. Hasta Chiriquí. La República Independiente de Chiriquí. Oye, oy. Un besito para la más viral. ¿Hasta dónde? Bienvenida. ¿Hasta dónde, baby? Perdón, es que está. Hasta Chiriquí. Ajá. Ojito, ¿eh? Ajá. Ya sabe dónde oy. Queda Chiriquí. Mira, ¡ay, qué rico! Ella sabe dónde queda Chiriquí. ¡Ay, qué rico! Mira, y lo puso ahí. Boquete David. Mírala, mírala. Te pone exactamente el lugar. Ya no voy a decir nada yo. Ok. Tenemos a Noxus dentro, pero a Wolf no, ¿eh? Wolf no se ha presentado en Discord. Gracias por el follow, David. Nosferatu. Ew, ¿qué pasó, David? Hola, bienvenido. David. Bienvenido, ¿cómo stream? Estás? Welcome to my street, David. Where are you from? You living in Latin? Oh, olvidé que tenía ese nombre. Y él así de, ¿estás hablando de mí? Sí. Delicioso, dice. Mira el otro. Hablando en español, el Zunga es delicioso, anda. Dice. Quiere el delicioso. Y... Le falta Meraki, sí, soy de Latam, hello. Ah, mira, do you speak English? Nice to meet you. I'm Zeta Mobas. ¿Dónde está el equipo? No lo veo, loco. A la gente de Wolf Fury. Ahí está mi Instagram por si alguien no me ha seguido, ¿eh? Hágale, hágale, véndase. Aquí vendemos arepa, hágale. Yo regalo taquitos por si alguien le interesa, ¿eh?
Tranquilo, te estoy troleando, David. Yo hablo full español. Sino que tengo a alguien que habla inglés, entonces estoy tirando un poquito de inglés ahí para que él se sienta en casa. Y ya tengo 1,400 seguidores exactos. Muchas gracias, David. Fuiste mi seguidor número 1,400 exacto. 1,400. Ojito, ¿eh? Felicidades, Epita. Gracias, mi vida. Un abracito de multiverso. A ver, voy para el disco. A ver. Código de muerte. ¿Dónde está el equipo de Wolf Fury? No hay nadie, señores. Bueno, hay Nexus cuatro de primer Morfeo. Pick. Afirmativo, así es, señor. Pa. Pero realmente no es Nexus, es Noxus. Es Noxus, Team Noxus. Déjame poner ahí en el chat. Dice, ah, por cierto, hola, Mera, soy Alucar. Ojito, Grande Z dice 1,400. La dama. ¿Cómo está, señorita? La dama 4. Grande. Dice David, Noxus me suena a LOL. Sí, sí, tiene el sonido a LOL, sí. ¿Es primer pick Noxus? Claro que yes. Ella está en ese equipo, la más viral, Creo que ella es del Team Noxus. Yuyuy, me sirve. Y juega con una Ivy cuando abre la pista de baile que viste, flipa, y de los tanques ni se diga. Por cierto, felicidades por los 1,400 Z. Gracias a ti, David, fuiste el mismo 1,400. La narración nuxiana, ajo. Este viene de Wild Rift. Nuxiana, dice, ojo. Ururum. Ya están los 5, señores, así que son las 22:53, vamos a contar los 5 minutos de espera hasta las 58. Ya veo los 5 ahí del equipo de Team Noxus. Así que hasta las 22:58 tienen 5 minutitos, ¿Qué te pareció, Nai, los partiditos de hoy? Pues muy bien, La verdad es que han dado muy buena batalla a ambos equipos y estoy muy emocionada de castear nuevamente. Ya tenía bastantito sin castear, así que deja tú que ya tenía bastantito sin castear. Tenía muchísimo sin castear contigo, Y eso me pone muy, muy feliz estar aquí ¿Cuándo hoy fue la con, última contigo. Vez que casteaste, ¿Contigo? En general. La última vez que casteé. Uy, ¿qué será? 2 semanas. Cuando estaba en lo de Savage con Kiss. Creo que unas 2 semanas. Qué cosas. Pero mira, yo estoy contenta de estar aquí contigo y con tu chat. Tu chat siempre me recibe muy bien y estoy así, mira. Parece que es maquillaje, pero estoy toda nerviosa. Estoy toda rojita de la carita. ¡Ayuda, chat, ayuda! ¿Dónde está la predicción? Paciencia, chat, paciencia. Chale, sí, dice sí, Nike. Sí. Dígame. ¿Quién sigue después de este? De Wolf y... Y de Yabu con Warrior of Four, ¿verdad? ¿Quién tiene el primer pick entre ellos? De Yabu. Sí, bueno, ese es el versus que sigue. El equipo de Wolf Fury no se va a presentar por motivos personales. Me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Uno de los jugadores perdió un familiar y por respeto a la pérdida del compañero decidieron no jugar. Así que mi gran condolencia para la persona que perdió el familiar. Mi pésame desde acá. Un abrazo y pues fuerza desde el cielo. Tiene un angelito que te está cuidando. Así que gana el equipo de Wolf Fury. Pierde el equipo de Wolf Fury. Gana el equipo de Team Noxus. Bueno, es una lástima lo que acabamos de escuchar. Mi pésame también para esa personita que se fue. Y bueno, pues en esa ocasión le tocó a ganar a Noxus. Vaya. Así es. Ay, mi mayor condolencia al equipo de Wolf Fury. Me acuerdo que en la liga pasada, cuando se llamaba Pa Panamá, también tuvieron una pérdida a otro miembro del equipo. Y pues, bueno,
son cosas que Diosito solo sabe por qué pasan, así que ánimo desde acá, de esta zona de la pantalla, está Zetamova por cualquier cosita, un abrazo y pues a continuar con la liga. Chat sigue, Deja Vu con Warrior or Force. ¿Quién tiene el primer pick night para poner en la predi? Tiene Deja Vu. Ok, vamos a poner ahí Deja Vu. Y por acá, Wolf. Warriors, ajá. Uh-huh. Y voy a ponerle Wolf, como los perros. Wolf, Wolf, que ladran los perros. Ya se llegan los perros. Wolf. Es que se lee así, la abreviación es Wolf. Yo le digo Wolf, Wolf. Queremos ver a la Freya de Champaña. Dice por allá Marchés, ¿cómo está, hermano? Rato sin verlo. Alter Juger, ¿cómo están? Por allá se llora, sí, Maya. Son cositas que no podemos controlar nosotros. Solo Dios, papá Dios. Sabe cada cosa, cada ser que él trae a la vida y el que se lo lleva al reino. Así que hay que ser fuerte nada más, banda. Yo soy de lo que cuando pierde a alguien nadie no lo llora, no lo sufre porque ya no está. Yo lo vivo, lo apasiona en vida real. Entonces cuando a mí se me pierde un familiar, yo no soy de estar triste ni de por sí siempre ando vestido de negro, porque es mi color favorito. Así que mis familiares saben que cuando se pierde a alguien, pues yo lo celebro. Porque ya pasó mejor vida, ya deja de sufrir aquí en la tierra. Tú te enfermas, tú te endeudas, tú sufres. Todo lo pasas aquí. Cuando ya tú pasas a mejor vida, ya descansas en paz. Ya ese sufrimiento que tenías en la vida real ya no está. Entonces por eso yo soy más de festejar de que en el cielo va a estar mejor. Salúdame, Zeta, soy fan. Kek, militar para usted. Problemas, ¿qué pasó? Dice, problem. Ya veo por qué dijiste que no habría stream. Problemas. Claro, tocaba venir a castear por acá. Sí, sí. El contexto, problem. Esta señorita que usted ven acá, acá, porque te veía contraste. Ella la hice yo. La creé yo. La entrené yo. Y la hice viral yo, imagínate. Entonces, y dije, ¿sabes qué? Vente para acá, que el lunes pasado se te fue el internet. Ahora no me importa. Vas a tener que echarle carbón a esa Ay, cosa. Como quiera. Tienes toda la razón, Z. Sí, hermano, ¿para qué vas a llorar a alguien en que ya está muerto si no está sintiendo eso? Entonces, todo lo que tienen sus seres queridos en su casa, abrácenlo, díganle todos los días, te quiero mucho, gracias por existir, gracias por compartir momentos buenos y malos conmigo en vida. ¿Muerto para qué? Si ya no sientes. ¿Te explico? Dice, soy fan, salúdame. Ay, 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 pero ¿de quién, hermano? ¿Cómo fue que comenzaste a entrenarla? Nay, échale el cuento a la gente, me traían los equipos. En lo que llega el equipo voy a mandarle un besote a la más viral que dice que es mi fan. Ay, hermosa, tan linda. Ay, ya me puse tan nerviosa. ¡Ayuda! ¡Ayuda, chat! Se va lentamente así de... se esconde. Aquí no me veo. Ay, no, bueno. ¿Cómo empezó todo, Zeta? Bueno, dice que saluden a los fans, Nay. Mira, Scott, ¿te acuerdas que en este día te tiene una raid como de 30 personas? ¿Te acuerdas? Sí, Scott sí, sí, el cambió, día de ayer. Pagó 5,000 en el canal, así que yo quiero que la raid vaya para donde Nay. Porque no te lo voy a negar, yo le iba a tirar la raid a Giz de Savage Torneo. Porque ya te había tirado una a ti el viernes, creo que fue. Y yo, bueno, domingo prendí y él dijo, no, vamos para the night. Yo, bueno, allá van los 5,000 para the night. ¡Bum! Y caímos allá. Y ahora está aquí, no, hombre. No saludan a los fans, está reclamando, ¿eh? Cuidado que te pide los 5,000 para atrás. ¡No! No, cariño Scott, muchísimas gracias por esos 5,000. Te lo juro, es que me mandó la raid y dije yo, muchísimas gracias, Zeta y tal. Y todos en el chat, no, Scott, Scott, Scott. Y ya luego Zeta me dijo, no, es que Scott... pagó 5,000 puntos de canal para que viniéramos acá. ¡Wow! Muchísimas, muchísimas gracias. Yo estaba súper emocionada. Estaba en modo rojito, en modo nerviosa, como siempre. Así mira, mira, que, mira. Besito para ti y también un corazón deforme, ¿eh? Te lo mereces. Dice problemas. Yo recuerdo el primer cachón ahí. ¿Te acuerdas, Proven? Esa hablaba como cada 10 segundos. Y lo tengo grabado. Yo no lo he perdido ese stream. Mira que si te quieren, bueno, aquí la gente tiene plata, David, tú ni sabes, hermano. Aquí mi comunidad tiene plata porque le gusta apostar, papá. Y saben quiénes son los que ganan y los que pierden. Voy a mandar un besito a Sirene también, que me dijo por ahí en el WhatsApp, un besito. Chichi, ahí lo tienes, tronadito así, donde no pega la luz, donde hay sombra, donde está el paragüita cubriendo todo ese placer. Y ya está el Instagram, sigan a mi duita allá. En el Instagram, recuerden señores, también nuestros amigos de Play Plus World andan patrocinando Liga Panameña. Por ahí
Vienen con una sorpresita por el canal de Marian, así que cuidado, Nike, que invadimos México también, tú ni sabes. Por aquí Playbrook Worlds dice, voy a patrocinar una liga en cada país, JSCCH507, gracias por el follow. Así que imagínate, Nike, por ahí, cuidadito con una sorpresa. ¿Será acaso que sí? ¿Será acaso que no? Voy a traer el mío para que la gente lo vea aquí, espérate. ¿Será o no será? ¿Será que sí? No tengo idea, chat. Tenemos el mismo mix, señores, nada más que el de ella cambia de colores. El mío es pasión, nada más. El de ella es más... ¿Cómo se llama la bandera esa de colores? ¿Esa bandera de colores? Es que el mío tiene flow, tiene movimiento. Nah, ese es más facilito. El mío es estático. El mío es solo rojo, pura pasión. Ojito ese vesto de Z. ¿Quieres uno, Maya? Pide tu canjealo ahí, 800 putitos. Yo los vendo, ¿eh? Yo los vendo. No los regalo, los vendo. No, yo los regalo porque son, no los conozco y... Mira lo que te dice Play Plus. Si sigue así, me mudo a México. ¡Uy! Ya estuvieras, ¿eh? Ya uy, estuvieras. Uy. Mira, me dice Chouta. Mándalo ahí. Bueno, ahí están ahí. Lo canjearon. Aprovecha el book. ¿Quién canjeó? Chouta dice, mándalo ahí. Pero a ti, ¿no? ¿A mí o a ti? No sé, ¿a quién fue? No sé. Yo dije que yo los vendo y tú los regalas. Y él lo pagó y dijo, mándalo ahí. No sé con quién fue. Dice, cállate que nos descubren. Dice, ay, ay, ay. De Nai, ¿viste? Que es contigo. Yo conozco. Aquí mis hombres, mis amigos, no me piden besos. Son las mujeres. Así que yo sé que será contigo. Chouta. Besito para ti. Ay, ay, ay. Yo me sonrojo. Yo mando los besos y yo me sonrojo. Mira, Sirena, ahora quiero uno tuyo. Un besito para Sirena. Ya no voy a regalar besos entonces, ya me gustó eso de que paguen. Claro, ey, aquí la gente tiene plata, tú ni sabes. Aquí la gente tiene plata. Aquí hay ese, y canta money. Y la partida estamos esperando que cargue, hermano. Vegeta, tenga paciencia. Yo también quiero, mira Sasuke ahí pidiendo, pidiendo, papá. Mande, Nike, hoy te tocó ser la reina del canal. La reina tira un beso. Mira, Play Plus. Mira, Play Plus, yo quiero uno. Sirene, ahora 5 de Z. Diablos. Bueno. Un besito para Play Plus. El patrocinador de todo esto, papá, dice: yo quiero 5 de Z. Allá donde no pega la luz. Uno de Meraki bien traqueado. Ay, Dios mío, hasta Meraki cayó en la cola. Vámonos a escena de Baneo Night mientras acosan a Meraki. Un besito para Meraki también, a mi hermosa Meraki. Así que... iniciamos. Cuéntame, ¿qué te parece ahora? Creo que estos equipos tú los conoces, ¿eh? Creo que estos equipos tú los conoces, si no me equivoco. Yo conozco a uno, yo conozco por aquí al de la izquierda, el de la derecha, ¿será? ¿Deja Vu o Warrior of Force? A Deja Vu. Deja Vu está a tu derecha. Mira arriba, Julián Lolita por parte de los perritos, de los Woof Woof. Al otro pero lado. Era al revés, el pick. Upsi. Sí, se cambiaron, pero no importa, la Predi va para allá. A poner la Predi banda. Léeme por ahí, por favor, mientras los piquero y los baneo. Claro que sí, en el equipo de Wolf. tenemos al primer baneo que viene siendo Julián y Lolita. Mientras que se decidieron por una Valentina, me emociona mucho ver a esas Valentinas. Y al equipo de Deja Vu banearon a la Kai y a Faramis. Así que decidieron elegir a Popoli Koopa y a Palmon. Ahí está, y somos 37 personas todavía, nadie. Increíble cómo la gente se ha enganchado aquí pidiendo besos. Qué padre, qué padre. A ver. Seguimos con el equipo de Wolf Fury. Y eligieron a un Tamus y a un Bruno, Ojito ahí. Warrior Force. Sí, dile Woof, claro. Dile Woof, tranquila. O Warrior nada más. Va. Mientras que el equipo de Deja Vu, ¿será que eligen a esa Kagura? ¿Será que se decidan por alguien más? Kagura es un buenísimo pick. Yo creo que les va a ayudar bastante en el tema de las TFs.
pero se decidieron por una Low G, claro, para tener un control, un mayor control de masas. Así que a mí me encanta mucho esa maguita. Los que me conocen saben que yo uso magos, así que yo encantadísima de que utilicen a mi queridísima Low G en contra de una Valentina. Y el equipo de Deja Vu hizo su tercer baneo, que viene siendo Atlas. Que Atlas ahorita, papi, está rotísimo. Dice, prefieren dejar libre Valentina que una Lolita. Bueno. ¿Qué tienes que decir sobre eso? A ver, cuenta, suelta el witchy. Es que mira, papi, hay que entender que ellos hacen tarea de investigación. A lo mejor traen ahí una estrategia. Una estrategia para, pues, abusar, ¿no? ¿Pero la tarea de qué fue? La tarea de investigación de héroes, papi. ¡Qué rico! ¡Qué rico, chat! ¡Qué rico! Y no invitan. ¡Ay, mi plata, señores! Ahí está, dice GG. Ya, qué error loco. Bueno, ellos son primer pick. Fue de una estrategia banear Lolita, así que un héroe libre. Cuidado con Yeyo Putú. ¿Será que tenemos otra movida para el TikTok hoy, ¿Será o no será? Hoy no quiere ir tirador el Yeyo, El Putú dice, voy Paquito, Nay. ¿No quiere? Sí? ¿No quiere ir tirador? Sí, le hicieron un meme la semana pasada y no quiere ir tirador, Bueno, es que el bullying está fuertecito, Uf, ahora te paso los memes para que los veas. qué rica está la música. ¿Sabes qué me recuerda? Las primeras veces nosotros con esta música. Escucha eso. Hágale. Uy, está buenísima, Está buenísima, yo encantada. ¿Te acuerdas de quién es la música? A ver, ¿te acuerdas? Baiza te voy a dar una pista. Baiza y Dimati. Ay, pelada, te la sabes. Productores 100% panameños, te la sabes. Sí me la sé, chat. Qué bien. Sí, hice la tarea. Ajá, se la grabó porque eso fue en agosto, te la grabaste. Mucho nivel la música, ¿sí o qué? La Dama 4. Amor Random, entre Sirena y Sub-Zero. 65%. La tercera es la vencida. Ah, bueno, señores. Arrancamos zona de pick. Digo, zona de presentación. Arriba el equipo de Wolf. Tamos, Bruno, Valentina, Badán y Grok. Por el otro lado, y miren los nick. W1, W2. Faltó el W3, pero vino el W0. El 4 y el 5. Abajo el equipo de Deja Vu, Balmo, Popol, Kufra, Luigi, Paquito, el Yeyo, Aya, Arya, Aria, Lady Shadow, Lord Shadow y Eragon Chuturgan. Ojo, ¿qué tal Lord y la Lady Shadow? Cuidado. Y vinieron y por ahí el Mago Oscuro. Oiga, Mago Oscuro, usted tiene plata. Nuevamente activa el chat solo en mote. El Diantre. ¿Cuánto punto usted tiene aquí, caballero? Usted se ha hecho millonario a lo calladito. Aquí platita. A lo calladito, Nay. Así que ahí te dejo para que te luzcas en esta partidita. Ay, papi, yo me luzco en todos lados. Ay, Dios mío, no me exhibas. Bueno, vemos a cada equipo bien posicionado en su línea correspondiente. Mientras que vemos a ese Grok muy agresivo, defendiendo entre defensa y ataque. Que ambos equipos van a darlo todo en contra porque quieren a esa lechuguita. ¿Será que se la lleva? ¿Quién se la llevó? Se le llevó el equipo de Deja Vu, Esa retribución muy bien usada. Y yo, no sé tú, le tengo mucha fe al Balmon, Yo le tengo mucha fe al Balmon, pero hay que tener cuidado con ese Tamus porque está potentillo, Está potentillo. Bueno, así como lo dice, que está potentillo, vámonos a la parte del top. A ver qué tan potente está la defensa de Deja Vu porque Lady Shadow ya está pokeada. Lord Shadow tiene una rayita menos. El Lordcito en 35 y ahí pelea en la parte de bot. Mira, Paquito prendía la venganza. Se la alejó el Badán, dice, ¿qué pasó? Yo soy un indio. Tú eres un boxeador, déjame en paz. Que no quiero pelea, usted tiene los guantes. Yo tengo el machete, la Luoyi en la parte del top. Pone el Yin y el Yang perfecto. Nay, ¿qué pasa por la línea inferior? La línea de oro. Perfecto.
Ay, perdón, tuve problemitas aquí, pero ya estamos de regreso y ambos equipos se quieren ir por esa tortuguita, ¿eh? Veamos al equipo de Deja Vu bien posicionado, pero dice, a ver, hay que tener precaución, mejor que la empiecen y yo me la robo. Es una estrategia que ya hemos visto muy comúnmente en muchos lugares, así que probablemente en esta ocasión sea así porque vemos al equipo de Vu posicionado en la tortuguita y termina llevándosela... Primera sangre. Sí, se la llevó. Sí, se la llevó el equipo de Warrior of War. Creo que tiene la Valentina. Creo que fue que la tiene, si no me equivoco, ¿no? Fue el Tamus. El Tamus la tiene encima. Ahí se le ve encima el bufito. Pensé que había sido la Valentina, nadie. Se ve un poquito extraño el bug. Ay, Dios mío. Cuidadito. Pokeaban en la parte superior. ¿Qué pasó, Siren? No se vaya. Usted es especial aquí en el stream porque se va a dormir temprano. El multiverso todavía dice, la noche está empezando. La noche es joven. La noche es joven y yo diría que te esperes un poquito porque ya casi va avanzado esto y se viene lo bueno, ¿eh? Y donde se está viniendo lo bueno es donde está el Tamus porque se empiezan a unir y van a ir hacia Topsito. Pobrecito de ese Popolicupa. Pobrecito de ese Bruno. ¿Qué se irá a armar en la parte de Top? Yo no lo sé, Zeta. Tampoco lo sé. Lo que vi es un poquito de lag. Volaba la estompada del Grog contra el muro. Valentina una kill, también Lugin mata al Tamus, donde brincaba la Yuuki, cuidadito señorita Shadow, el muro perfecto, el Yin y el Yang de la Lugin, ¿desde dónde pegó el combo? Increíble tío, pues ha pegado el combo desde muy lejos chavales, entonces hay que ver qué pasa por la parte de experiencia, porque el combo de la Lugin ha estado perfecto, Nai. Ay, 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 esos combos que de pronto se avientan pueden hacer cosas increíbles, ¿eh? Pueden hacer cosas increíbles. Sí. Pero como española, tía, como española, comentá como española, pues. Pero es que yo no sé qué decir, la verdad es que pasan muchas cosas por aquí. La verdad es que te digo yo, los equipos están dándolo todo en la pista. En esta ocasión llega ese Grog queriéndolo hacer todo, tío, pero pues es que no siempre se puede, ¿ah? ¿Eh? Aquí no andamos a lo gallego. A la verga. ¡Ay! Le dio la loquera a mi celular. ¡Ay, anda la madre! ¡Cuidado! ¡Bien! La ult de la Lugo G. Paquito sacó una kill. ¡Doble kill de la Lugo G! ¡Viene la triple! ¡Viene la triple! ¡Viene la triple! ¡No! ¡Se la queda el Balmo! ¡Ay, uff! ¿Dónde te sentaste? ¡Solo quedó! ¡Deja de joder! ¡Eh, curioso! ¡Mi novia es de España! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡David recordando! ¡Mira, qué onda! ¡Ay! ¿Qué cosas están pasando por aquí, eh? Pues nos vamos a Colombia, nos quedamos en España, tía. Arribas. Van a ver si gankean al Bruno. Allá va, prende la ulti del Popol. Pausa por allá. Pausa. Ahí está, estamos flipando. Pausa, ya, ahí está, tranquilito, ahí está. Vamos a escena de caster. Escena de caster mientras. Pues, ¿qué hubo, parcera? ¿Cómo me le va, pues? Uy, 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 qué parce, ¿qué le digo, pues? ¿Qué no sé qué decirle, hombre? Papacito. Tengo que de pronto a la gente aquí, le gusta. Tengo una mona aquí en el chat, mírala, mírala, una monita. Una monita, pero no sabes, es una rubia, una blanca. En plena TF, dijeron pausa, hermano. Pausa. ¿Por qué la puse en la TF? La pidieron y se pausó. No fui yo, fue... Ella fue, ella. Yo no fui, fue ella. En la cara, en la cara. Yo no fui, chat. Fue la mona. Ay, Nai, ¿dónde te sentaste? Mira en la cara. Puse todo el olor en su chat. No, 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 yo no hablo fala portugués. Es el único idioma que yo no le entro. Puse una loira. Hay que meterle intención y ganas, ¿eh? Llevo esta molesto por una pausa en TF. Bueno, pero ¿qué le puedo decir yo? Pidieron la pausa y nadie no se fijó y la pausó ahí arriba. Yo traía lag. Perdón. Igual se va a morir cuando salga. Si ya hay cuatro ahí arriba, no hay ninguno de buff cerca. De hecho. Hey.
Tururum, señores, una pausa de 3 minutitos. A ver, Z, quedó uno sin datos. Que recargue, pues. Que recargue, Play, y le esperamos. Dile que recargue con confianza. Y le esperamos. Tururum. Que recargue, ¿qué podemos hacer si se quedó sin datos? ¿Eh? Vamos a esperar así para que la partida se continúe. ¿Cómo que pose TF? Ya el CTF se había acabado. Bueno, yo no sé, Marcha, es que están peleando, ¿no? Además ganquieron al Bruno y pues como la colega no sabe que la pausa no se pasa en TF, ella la pausó y no se le puede exhibir ni reclamar nada porque ella no sabe, ella es invitada. Así que cojan lo suave, si no, los funo. Bueno, pues. Ahí se queda a rankear, no lo sé. Pregúntale, a ver. Pregúntale. Dice que si te quedas a rankear. Aquí la gente le gusta rankear después de la medianoche, ¿no? Tú no tienes ni idea aquí lo que pasa en madrugada. Tú no tienes ni idea. Se pone esto en vez de 2X, se pone 4. Por eso le puso el canal más 18 ya. Tanto así, qué locura. Hasta las 10 de la mañana nos vamos a ir, desde la 1 de la mañana y mañana. Hasta allá nos vamos. Ay, dice, mira, por allá, sincero. ¿Quiénes ganaron? Repásale. ¿Acuerdas quiénes ganaron? Claro, yo tengo siempre toda esa información en la mano. Ay, Dios mío. Ganó Legacy of God en la primera partida. Y... Mira, ahí te quedas. Tengo que ver. Y ganó RRQ Panamá. Y... Ah, la última que no hubo batalla... Ganó el equipo de... ¿Quién era? Noxus. Uh-huh. Y ahorita estamos con Wolf y Deja Vu. Primo chat. ¿Está bien? Está bien. La morenita Nai. Ay, ay, ay. ¿Yo morenita? ¡Qué papacito! ¿Cómo que morenita? Si yo soy... Pues un tonito, no tan moreno. Chauta, yo le di más de 3 minutos porque dice que se le fueron los datos y la señorita Nine no sabía que la pausa no se pasa en TF, entonces compensé. Bueno, el muchacho se le fue la data. Yo, bueno, que recargue. La que se pausó donde no era, que recargue el tiempo que necesita. Y quitamos la pausa. Dice por allá Justin, después dices que no eres ñaño y hablas mal de Fresa. Anda la madre, ¿qué pasa con esos chats? Ah, ya listo, sí. Hola, Maylin, ¿cómo estás? Así que hay que ser justo, ella no sabe. Por eso, no sabe, se le deja tranquilito el laquecito blanco. Ojo, bueno, te dijo chalequito el laquecito blanco. Entonces, Play Plus, ¿ya la quito qué? Señor, el reglamento dice que son 3 minutos, correcto. Pero la señorita Nine no sabía. Aparte, como no sabía, dijeron en el Discord que el jugador no tenía, se le fueron los datos. Entonces, para compensar la pausa en TF, dejamos que él recargue. Dice, sí, ready. Perfecto, Nai. Recupera la partida. Vámonos al escena de juego. Dejen de molestar. Gracias, Justin. Más directo no se puede decir, ¿eh? Ahí volvemos a partida. Vamos a ver qué acontece. Ya el Bruno estaba muerto y sentenciado, así que no lloren. También se muere Lady Shadow. Mira, Nai, qué rico. Uno para uno, relax, son cosas que pasan. Tú dale, sí, loco, pero es que te ponen una chiquillada, loco, por una TF y nada más había uno. Por favor, menos mal si tuvieran los 5 para 5 en pleno olor. ¿Sí o qué? Sigo en pos. Dilo, Nai, dilo. Yo sigo en pausa. Esta cosa no me quiere cargar, así que yo sigo en pausa. Fue mi karma. Déjate pausa. Quería pausa. Tome su pausa. Bueno, pues te lo dejo porque yo no estoy viendo nada. No, me reconecta esa cosa, loco. La Nai pausó la partida y se le quedó friseada la pausa, loco. Igual, como dice Orm, estaba muerto con pausa o sin pausa, ya se estaba en el asador, hermano. Así que tú me avisas, Nai, cuando vuelves. Cuidadito, allá va el TP. A la línea del top 4-7. Minuto 6 de partidita. Vamos a ver qué pasa por la parte del top. Viene un lorcito, señores. Un lorcito por la línea inferior. Entra por allá el Tamo. Mira el Popo. El prende la ulti. Le puso la ulti también el Bruno. Bueno, el CC para atrás. La ulti. Excelente del Kufra. Qué bueno le dieron al Bruno. Para que no digan que fue con pausa ahora. Vamos, Eragon. Ese carrito de Super 99. Trae la torreta del top.
En manos de Popul, pokeaba a Wolf por la parte del mid. Como así que Hydra está perdiendo. ¿Hydra está jugando? ¿Hydra está jugando? ¿Mylin? ¿En dónde usted está viendo ese multiverso? Está Warrior of Force versus Deja Vu. Popul se lleva otra torre. Ese Brune sintió el poder. Le faltaron el balón. No me hagas caso. Yo te leo, Eso te lo leo. Cuidado, el muro del Badán. Prende el Venganza. Por allá el Yeyo. Otra vez contra el muro. Señor, ¿pero por qué vuelves? Echa para atrás. ¿Por qué regresa, Putum? Mira lo que hace el Badán. Puñetazo de meteoro de Pegaso. Ese Bruno ya usará eso. No usará eso ni en clásica. Ay, mi plata. Qué buen Cúpula. Molesta mucho. Ya lo sabes, Maya, 258. A ver, señorita pausada. ¿Cómo sigue? Creo que todo sigue trabado. Ya no estoy en pausa, pero está trabado. No, bueno. Pero cierra el juego y vuelvo a abrir. Todavía hay más 7 minutos. Todavía queda para que, por lo menos entres y te despide eso. Z, estás activado. Dale, sigue. Ay, mi plata, señores. Esto está 5-8. Vean ahí cómo van las builds. Interesante, ¿eh? Ya el Mago Oscuro tiene 2 ítems. Por acá también la Luigi tiene el cortacura. Allá van con el TP. Se manda la Valentina copiando la ulti. Esa Luigi. Paquito pone la estatua. Mira, mira, mira qué bonita la estatua. Chat. Se va a armar la grande porque vienen subiendo 4 también con el teleport. De la Luigi que cayó lastimosamente en el mismo lado. El Yeyo Main. Paquito con 15 partidas. Ojo. Ojito que él lo puede practicar. En la zona de personalizaje no se le carga la pasiva. Hola, Dama 4. Cuéntame, chama, ¿qué te ha parecido las partiditas? ¿Estás lista para lo que te toca el viernes o qué? A ver, va a saltar el Kufra. Buena el enganche. Para atrás también lo que hace el Kufra. Le pegan con todo, a ver si se salva. Es buena la barrida del Bruno. Logró salvarse, banda. Qué cerca estuvo el Kufra de ponerle básico. Putun es muy pro. Es buena bien, pero... Tú sabes que a veces uno se pone nervioso. De a milagro se salvó. Uno se pone nervioso, chat. Mira, ahorita el juego se puso nervioso de mi compañera Nai, de mi duita. Se puso nervioso y se pausó. Y mira por allá. Tremendo el bullying encima del Tamus. Ay, ay, ay. Por ahí pokea todo el equipo de Deja Vu, el Lord. Vamos a ver qué acontece, banda. ¿Será el Lordcito para ellos free? Capacísimo. Yo creo que sí, Ese lorcito fue regaladito para el equipo de Deja Vu, mientras que el equipo de Wolf ni siquiera quiso voltear pues para esa zona, Ya estás despausada. Sí, ya me despausé. Ya se le quitó lo nervioso al jueguito, Cuando te se sintió regañando. Cuando estaba todo pausado, ¿tú sabes qué me recordó eso? Cuando el Chavo del 8 le daba la chiripiolca, que quedaba así congelado. Había que echarle agua. Casi te lo digo, echarle agua al teléfono para que despierta. Pero bueno, se logró. Aquí estoy de vuelta. Mientras que vemos que ese Badán se sobrepone demasiado. Justamente lo dije. Y el equipo de Deja Vu entra hasta la cocina, Y logró escapar, pero viene ese Balmon en contra de esa Valentina. Valentina intenta defender. Tamus también, pero el equipo de Deja Vu anda con todo, Se meten a las torres y dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y terminan por retroceder para pushar en la parte de mid. Están presionando la parte de mid, mientras que Lordcito solo empieza a presionar en la parte de top, Se metieron hasta la cocina y ese Balmon está molestando, Se mete en contra de ese Tamus. Y esa Luigi también avienta habilidades a la distancia. Así que traen una buena estrategia de estar molestando y presionando. Quieras o no, se llevaron 3 torrecitas. Así que creo que van muy bien, Nobody, gracias por el follow, Nobody. Bienvenido. Continúa, dúo. Continuamos. El equipo de Wolf, creo que lo está haciendo bien también. Está defendiendo a más no poder. No quieren salir de esa torre. Están aprovechando que el equipo de Deja Vu seguían limpiando las líneas. Así que dicen, aquí nos quedamos, que nos lleguen los minions. Es lo que yo me estoy dando cuenta y creo que van bien. ¿Será acaso que el equipo de Deja Vu esté haciendo un poquito de tiempo para llevarse nuevamente el Lord siguiente?
porque en esta ocasión estoy viendo que se están robando toda la jungla del equipo de Wolf. La verdad es que estoy viendo que se están robando, pero toda la jungla, se están llevando hasta las migajitas, y en esta ocasión ya no están limpiando las líneas, ¿eh? Por lo cual, el equipo de Wolf o debe de salir o cambiar algún tipo de estrategia en esta ocasión, ¿eh? Dice Justin, oye, qué bien castean ahí. Ah, papá, que tú no sabes el contexto, papá, tú no sabes el contexto. Ay, Justin, no sabes cosas, ¿eh? Él no llega mucho a los streams porque se la pasa rankeando. ¿Cómo va la apuesta? Te la escribí ahí arriba, 76 para Wolf, 24 para Deja Vu, bro. Continúa, querida Dudo, este es tu momento, aprovecha que no estás pausada. Vemos al equipo de Deja Vu atacando directamente a ese lordcito. ¿Será que el equipo de Wolf se acerca? Creo que no. Y terminan llevándose el segundo lord. Justamente fue un poquito de lo que les comentaba hace un momento, que el equipo de Wolf... El equipo de Deja Vu, perdón, estuvo haciéndose la junglita de arriba abajo, esperando a que saliera ese lordcito para atacar con todo. ¿Qué será en esta ocasión? ¿La estrategia será separarse? ¿Será ir junto con el lord? ¿Será que se divide en 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1? Bueno, no lo sé, pero en esta ocasión vemos al lordcito en la parte de top, mientras que el equipo de Deja Vu se van a mover atrás de ellos. Justamente van directamente con el Lord y empiezan a presionar en la parte de top. Entran hasta la cocina, mientras que vemos que ese Bruno ataca con todo. Se llevan a ese Kufra. Buena la TF. Y terminan llevándose al Balmon, que ya estaba, pero hasta en el patio, ¿eh? ¡Qué locura de TF que nos acaban de mostrar, mi querido Z! Sí, bastante. Pero decía en el chat, hey, dejando el relajo, Deja Vu ha mejorado, dice Deja Vu, anda dominando Maya, Chouta también. Bueno, para que vean, cuando uno le mete empeño, mira por allá, abre el viento naturaleza, el Popola en Cupa, le pegan, quiere acabar el Nesu, el Putún, señores. ¿Y qué tenemos, querida Dúo? Quiero escucharlo. Tenemos un GG. Del equipo de Deja Vu, papá, qué buena partidita, ¿eh? A pesar de las complicaciones, de todas las cosas extrañas que sucedieron el día de hoy, pues ahí está, Deja Vu sacó la victoria. Las disculpas al equipo de Warrior Force, que se hizo la pausa, no era tan para llorarla como la pusieron ahí en el chat, como la pusieron en el Discord, pero igual estaba muerto, señores. Ese pana ya está muerto y él no lo sabe, ¿sí o no, Nay? No le habían avisado. Y realmente quien debe de pedir la disculpa soy yo, porque yo fui la que hice la pausa, vaya. Sí, pero no te preocupes, son cosas que pasan, señores, son cosas que pasan. Y pues aquí andamos ya, aquí andamos. Así que, querida hermosa dúo colega, espérame, ¿de dónde está la cámara? ¿A qué lado estás tú? Para ver, tú estás para acá. Un besito por haberme acompañado. Te abrazo desde acá, desde Panamá. Tú sabes que te quiero mucho y te aprecio. Y pues, a gusto de que estés creciendo en tu canal, de que yo... Mi persona te dijo, hey, tú puedes, tú tienes madera para castear, yo lo puedo hacer todo. Así que pues, alegra que estés creciendo, Play Plus. Cálmese que vamos a hacer la raid. Aguántese un poquito. Dice, claro, podemos organizar en México para enero, febrero. Ojo, anota, vamos a hacer Liga Play Plus en tu país. Espérense para hacer la raid. Nay, todo tuyo el chat. Claro que sí, muchísimas gracias a Play Plus World. La neta es que la pasé increíble aquí. El chat se la rifó. Saluditos a todos. A Ellen, la más viral. A Justin, pues ya ves, papi, te pierdes de cositas, ¿eh? Te pierdes de cositas por ahí. Para la dama, besitos a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero que hayan disfrutado de mi presencia el día de hoy. Ya tenía bastante tiempo que no pasaba por estos rumbos, pero estoy muy contenta de haber estado por aquí. Arcasen, hola Arquita, ¿cómo estás? Bienvenido, corazoncito deforme para ti. Qué alegría ver a todas las personas por aquí, así que bueno, muchísimas gracias Zeta, muchísimas gracias a todos, nos vemos, besos y bueno, pues a ver qué se arma para enero, febrero, por allá. Porque dice que no soy humilde, Arcasen, te estoy saludando de acá, ya lleva la palabra, no la puedo interrumpir. Un abrazo chat, nos vemos el día de mañana con más de Liga Panameña by Play Plus World, señores. Chao, chao.
quiere un beso, dice, téngalo ahí, mándale uno a Naya al Arcacén. Besotes. ¡Muah! Besote para él. Pero él quiere tuyos. Ya, aunque te vi, dice. Nos fuimos, banda, adiós. Vámonos donde la señorita Diana Monster. A ver qué dice hoy. ¿Será que la sorprendemos? Vamos allá a molestarla, Nay. Tú no la conoces, pero la vas a conocer ahorita. Un no tronado del Z. Ah, pero